¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Globo de Primera, hoy 24 de julio del 2022. No sé si salgo medio en la nebulosa por tanta neblina que hay. Ya vamos a presentar a nuestros compañeros. Lo tenemos acá en primer término a Miguel López. Tanto tiempo, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Edu. ¿Cómo andan, quemeras, quemeros? Acá estamos, sí, es verdad, tanto tiempo, con tantas complicaciones que a veces la vida te da, pero bueno, hoy por suerte, acá estamos. Estamos esperando, por supuesto, a la conductora del programa, a la doctora Alejandra Rodríguez Dupuy, que ya en instantes va a estar junto a nosotros. Está doble, ¿eh? Está Que me haga doble. lío, ¿eh? No me haga lío. No, está doble porque la verdad tengo ganas de escucharme dos veces, por acá y por ahí. ¿Cómo andás, Julián Azeta? Ansioso para mañana y ver las últimas novedades. Norberto Mar, ¿cómo estás? Buenas noches. Silvia Quemera, buenas noches. Alejandro Osvaldo Cuarfo, vamos mañana, Globo querido, vamos que podemos seguir arriba. Sí, vamos a tocar porque hace un ratito ya salieron los concentrados, Miguel, Tal cual. para el día de mañana, tanto ¿Los de querés ahora o los reserva querés como después? de Esperamos. primera. No, vamos a esperar a las dos, vamos a Vamos a esperar a esperar, las vamos. dos. Y vamos a ir por turno, vamos a primero al primer partido que se va a jugar por la mañana, que va a ser los chicos de la reserva, donde hay movimientos, Muchos Miguel, chicos nuevos, también. ¿no? Muchos Hay movimientos. chicos de Héctor Balsa ahí. Del polaco. Hay muchos chicos y la vuelta de Carrizo a jugar en reserva. La vuelta de Valenzuela, también a jugar a reserva, que lo vamos a ir contando a lo largo de esta hora y media, aproximadamente 2 horas como mucho, junto a ustedes. Ya está la doctora. Es una pulsera. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Hola, Miguel, ¿cómo están? Saludo Ale, también a hola. las socias, socios, oyentes, seguidores. Como siempre, les doy la bienvenida a este programa tradicional de los días domingos, Globo de Primera, y con nuestro lema, somos los que estamos, estamos los que somos, siendo y pareciendo, y los pioneros. Sobre todo eso, ¿qué le iba a contar, Nada Doc? más. Antes de salir al aire, en las poquitas líneas que nos escribimos, ya al toque, ping, salieron los convocados de la reserva. Es verdad. A los 5 minutos, ping, de la primera. Es verdad. Exacto. Nos escucharon. Me llaman la atención algunas cositas, pero será cuestión Sí. de tocarlas, de hablarlas. Yo puse en el título del Y programa sí. hoy un globo de primera tranqui. Hoy vamos a trabajar como siempre, los tres. Si Perdón. al, sí, te Yo escucho. quería saber, a ver, ¿el tranqui significa que usted está tranquilo por el equipo que está viendo en cancha, está tranquilo por cómo juega Huracán? ¿Por qué el tranqui? No entiendo esa parte todavía, pero me gustaría saberlo porque usted sabe mucho. Aparte anda haciendo mucho lío los lunes. Sí, Con esto se de la está tribuna haciendo, caliente. se está poniendo picante, se está poniendo picante. No, estoy tranquilo por los pibes de reserva, por la charla que realmente me hubiese gustado, doctora, que la escuche más gente, lo interesante que habló y todo lo que dijo Claudio Cabrera fue muy interesante, entre comillas.
Y a veces pienso que a la gente de Huracán solamente le interesa la primera división. No es para entrar en debate, pero muchachos, hay que prestarle atención a la reserva porque de ahí está el futuro de Huracán. Todavía está para poder escucharla. Y con respecto al primer equipo, creo, doctora y Miguel, a ver si ustedes me ayudan. Yo creo que es la vuelta de Soto y Sin duda. vamos con dos nada más, o con uno arriba, según cómo lo pare Dabove, Eduardo, te hago una acotación. Justamente dijiste recién de lo que nos estamos perdiendo. Yo creo que hace un tiempo, desde que está GD1 al aire, donde se empezó a hablar mucho sobre la reserva, punto uno, que la gente está empezando a ver estos chicos que, por suerte, los pudimos sacar hace 2 años, 1 año. Mirá Currinca hoy en día, ¿no? Tu pollo. Ya en los últimos dos partidos lo tuvimos ahí. Sí. Pero estamos hablando de otra cosa. Vos te pusiste a contar cuántos jugadores de reserva ya están en primera, asentados, aceitados y jugando, como diciendo, estos pibes no los están quemando. Viste que en otro momento decía, me estás quemando a los pibes. Hoy estamos viendo a pibes que vienen a cumplir una función y una función excelente en Huracán. Y después otro tema que Exacto. voy a dejarlo, que también es algo que tiene que ver con Huracán, que es el tema de Javier Montanari, con todo lo que pasó con los huracanes del mundo. Porque también tenemos que hablar de este tema porque Huracán se amplía de un montón, con un montón de cosas, y todo lo que se viene haciendo son cosas muy positivas. Pero hablando de lo que es la reserva, ¿cuántos jugadores hoy están y cuántos jugadores suplentes van entrando? Y te puedo decir que es más de la mitad del equipo. Y sí, yo diría que no menos de 7 u 8 seguro, seguro. Y déjame redondear lo de Javier Montanari, doctora, pude Sí. hace un rato editar, cortar la nota en primicia desde Brasil y está subida a YouTube, donde Montanari nos muestra todo el stand que el único equipo de Argentina presentó en ese congreso, donde más de 90 equipos del fútbol sudamericano se hicieron presentes, la tienen en el canal de YouTube. Único La equipo con pude. staff. Único equipo con staff. ¿Con? Había otro equipo de argentino, pero único equipo con staff. Es más, El. 6 meses de Pero. trabajo bastaron para equipos que llevan más de 10 años. Sí, lo bueno en esa nota, doctora y Miguel, nos muestra todo, todo el salón, nos muestra todo de acá, de allá, impresionante también, dura 15 minutos, la tienen en el canal de YouTube de Globo de Primera, paréntesis, GD1, lo cambiamos, así no confundimos a la gente. Globo de Primera. Paréntesis GD1. Así está el canal de YouTube. ¿Me ayudás, Miguel? ¿Tenés los lentes nuevos para leer algunos mensajes? Yo te Dame un segundo, ahí te A ver, ayudo, ¿eh? yo te digo el último que leí y marco uno para empezar desde ahí. Desde ahí para empezar. Mientras tanto, doctora, voy a buscar, o si lo tiene usted a mano, vamos a tocar primero el tema de los convocados para mañana. Tanto Cabrera como José María Sánchez nos habían dicho a las 11 de la mañana y estaba Exacto. programado a las Sí. 11, pero ahora vi que figura a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿Habrá un error? ¿Habrá algún error en la programación que subió ¿Una el prensa hora? dura? Y porque yo lo tenía programado para las 11. Ajá. Sí, como la anterior, ¿no? Sí, no, lo cambiaron a las 10. Ya está corregido, lo cambiaron a las 10.
Edu, Hasta ayer. Sí. hablando un poquito de esto que vos me decías, ¿no? Acá Mario Quemero dice, la tribuna caliente me encantó, lo único para corregir, crítica constructiva, agradecemos Mario, que no se pisen entre ellos. Es la calentura, ¿cómo no te vas a...? Yo creo que si no te pisas no tiene sentido, esto sale, pero bueno, a ver, seguimos. Dice, así se entiende más, así se entiende más. Abrazos Lo quemeros. único. Si es cierto que venden al flaco en reemplazo de Pizarro, jugadorazo el chico. Bueno, qué Sí, bien que le lo vendría. único. Qué bien que le vendría, ¿no? Bueno, dale, Edu, dale. Se cayó. Se está acostumbrando los martes y me deja medio pagando. Escúcheme, escúcheme, con buena onda. Lo bueno es que al aire le digo a los chicos, chicos, son gente grande, no se dicen. Vamos a contarle a la gente. Tenemos, Nico Espina tiene 78 pirulos. Olea tiene 70. Olea, no, perdón. Rivadero. Olea tiene Claro, sus pero años. son los verdaderos hinchas, son los genuinos, son Claro. los que se atreven a dar la cara y opinar. Y Acá eso es lo dice que, bueno. Eduardo, poniendo humor, acá dice, Espina la está rompiendo en Colombia. Nada, es un chiste. Hablamos de Espina jugador, no Es de, cierto, es de cierto, es columnista. cierto. Es cierto. Sí. No, que el otro día, doctora, se puso picantones. Acá está saludando justo. Gracias, Raúl Amati, Nico Espina, buenas noches a Carbone, saludo de la mesa, Héctor López, alegra escucharlo, mucha mer, Norberto Omar se ríe, el abogado, el colega de la doctora, que es un personaje espectacular para la polémica, me encanta. Bárbaro, sí. Está muy bien, Gustavo González. Gustavo está siempre, pero te espero a que des la cara, Gustavito González, Claro, ¿eh? Y nos saluda a los. Gustavo. Animate, Claro. Gustavo, vecino, animate. Vos que eras vecino mío, animate, Gustavo, dale. Claro, Natu Vargas, Julito Pesola, buenas noches, equipo. Cuando te sientas mejor, Julita Pesola, yo sé que él tiene problemas del cuore y quizás en una polémica picante, así que no. Pesola, Sí. escuchanos, escuchanos. Lo de Mario ya lo leyó Miguel. Memoria, ¿cómo estás? Siempre aporta cosas interesantes, Adrián Memoria, ¿eh? Ya lo leíste, lo de Espina está rompiendo en Colombia. Y bueno, Eduardo. hablando de Espina rompiendo en Colombia, préstamos sin opciones y sin cargo, muchachos. A ver, mira vos. Seguí, 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 mira. No, no, Ahí no, dicen quería que. decir justamente que Adrián Memoria no escuchó el otro día el programa, me parece, porque, con todo respeto, ¿no? Pero me parece que, porque dice, ¿saben algo de Cabral? Vuelve a entrenar con la primera y no sé cuánto va a durar el chachazo en la cola. ¿Cuánto dura el Pero. chachazo? ¿Estás más empapado en eso? Pero está concentrado para jugar mañana en la reserva otra vez, como lo hizo el otro día, fue los 90 minutos para el equipo. Mañana va a volver a jugar en la reserva porque tuvo charla, como lo anticipamos nosotros, pero que no, no charló. Sí, charló con Cabrera, tuvieron una charla larga. Pero para que juegue, tuvieron que hablar dirigentes del club para que pueda jugar en reserva, porque la orden de Dabove Sí. Ajá. quiere que juegue mientras él esté de técnico. Eduardo, Seguí. Ale, ¿se acuerda de esa Sí. charla que hubo una vez entre Broggi y justamente José María Sánchez? Donde agarraban y decían que a los jugadores de inferiores, de cuarta a octava, y esto es algo que yo lo remarqué, porque me parecía que estaba muy bueno cuando pasó lo de Cabral y lo de Cócaro y Cabral al final del torneo, en la cancha de Rosario, cuando se, no al final, en el partido anterior a Rosario, que los dos deberían haber sido, digamos, tenido una suspensión Sanción. o algo parecido.
Esta vez le toca a Cabral, pero también no le tendría que haber tocado a Cócaro. A ver, uno dice, estás loco, es un jugador que se necesita, todo lo que quiera, pero creo que la disciplina es lo fundamental para poder hacer un equipo constructivo, con disciplina, con trabajo, comprendiendo, entendiendo y aceptando. Si no, cada uno hace lo que No, quiere. no, seguro, seguro. Pero doctora, ¿dónde duele más para sancionar en el bolsillo como Una hacen multa. en Europa? ¿Te Sí, portaste mal, hiciste total. algo? Sí. Pagás una multita. Pagás una Claro. multa, ¿sabés cómo te curás? Rápido, le tocas el Claro. bolsillo y listo, y listo. ¿Quién no le duele que Sin le toquen ninguna el bolsillo? duda. Alberto Exactamente. Adrián, tardes, equipo, como siempre, unos genios. Gracias, Alberto. ¿Cómo está el nuevo trabajo en LT3 allí en Rosario? Esperamos todavía acá la chance de tener tres personajes acá para invitar a salir. Mándale saludos el gordo Eduardo Luis, que está ahí también al frente. Al doctor también, Alejandra, ¿eh? Al doctor Queda Eduardo bien. Luis, ¿eh? También abogado. Bueno. A mí me encanta que la doctora contesta. Perfecto. Está Sí. Adriana Sí. Donós, para Aguirre desde Entre Ríos. Bien, Miguel, tiene que tener respeto por el hincha, por lo que dijiste. LT3 está full, contesta, bárbaro. Mario Quemero, chicos, Cabral se equivocó y si Carrizo, nada, hay que ser justo, me parece. Bueno, Alegranza, hola, amigo, ¿cómo estás? Y hola, Rubia, ¿cómo estás? Bueno, hasta ahí llegamos con los mensajes, mientras tanto. Bueno, bueno, esta es una buena información, chicos, para los tres. Ya le pidió al equipo de Marcelo Vitali, que está también Eduardo Luis, que tengan en cuenta para hacer salidas de Buenos Aires, hablando, por supuesto, de Huracán, ¿no? Cualquier información del sexto grande, podemos hacerlo Bien. cualquiera de los tres. Perfecto. Vamos a empezar, ¿qué le parece leer los concentrados de la reserva que mañana enfrenta al puntero, a Uf. Vélez Sarsfield, puntero de la reserva? Y por El varios equipo puntos, con... qué momento. Bueno, a ver, ¿quién quiere Bueno, leerlo? yo sí ¿puedo? Dale, perfecto. Dale. Bueno, empiezo. Arqueros convocados, Luque y Durán. Defensores, Figueredo, Villar, González, Carrizo, Virtuoso, o sea, nuestro Mario Virtuoso, Pavón y Valenzuela. Mediocampistas, Ríos, Gómez, Cerrudo, Luján, Pérez, Mohamed y Molinas. Y delanteros, Cabral, Dulón, Quiñones y Arias. Bueno, acá vemos, Miguel, que más o menos conocemos a la reserva, que bueno, Luque ya es el titular y alterna Durán con Ale Martínez en el puesto de arquero suplente. La saga central, Figueredo Villar, intocable por el momento. Aparece González, aparece Carrizo, que seguramente será el tres titular en lugar de Pavón, a mi parecer, y seguramente Valenzuela jugará de número 4, dejando a Virtuoso en el banco de suplentes. ¿Por qué? Porque Cerrudo también juega de 4, pero Cerrudo seguramente va a jugar de 8 y en ese medio campo Luján tendrá un número importante en la camiseta, ¿no? Y Al medio. acompañado, Puede ser. si me remonto al Puede partido ser. anterior, sigue con Pérez o con Ríos, uno de los dos. Y adelante, yo ya veo a Cabral, a Dulio, a Durán ¿Qué pasó? y a... Si quiere Así. jugar con tres puntas. Dulón y Cabral, tal cual. Sí, tal cual. O si no, ah, no, no, perdón, está Gómez, no, 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 no. Gómez al medio. Gómez jugaría Gómez. como.
Gómez Cerrudo Gómez Luján, Cerrudo, pero Luján. y Cabral Durón arriba. Ahí está, ahí está. Puede ser Sí, ese. Ahí me se gusta. fue a la doctora. Me gusta el equipo, ¿eh? Me gusta ese equipo, Sí. Eduardo, ¿eh? Me Buen gusta. equipo. Pero ¿te diste Buen equipo. cuenta que hay muy pocos delanteros, Huracán? Hasta ahora está teniendo pocos delanteros y sí trabajando más en el medio campo. Más Sí, allá de alternar. Necesitamos más delanteros, me parece, ¿eh? sí, pero tanto en reserva como en primera estamos con el asunto de los delanteros. A eso quería ¿Eh? llegar. Creo que estamos haciendo mucho hincapié a lo que es medio campo. Siempre tuvimos un buen 5, porque esto es algo real. Huracán siempre tuvo un buen 5. ¿Eh? Después, bueno, estamos teniendo muy buenos defensores y muchos de ellos de las inferiores. Hoy en día, el arquerito no nos podemos quejar. Dentro de todo, es un buen arquero y no nos. Es como está Chávez. Sabemos que está Chávez. Y arriba, bueno, a veces los decimos. Está muy solo, Cócaro, necesitamos uno más, qué sé yo. Bueno, Huracán creo que de a poquito lo que le está faltando ahora es encontrar lo que por ahí en otros equipos sobran, ¿no? Goleadores o jugadores más de área. Ya, es verdad, es verdad. Alberto Adrián Fernández, sábado versus Gimnasia, va con Benja a ver al Globo. Se viene de Rosario, lindo partido va a ser. Gimnasia creo que le ganó a Lanús 1-0 si ya terminó el partido. Alegranza, lo de la tía Cócaro es un invento de Rivadero. Malo, la 3 de quinta. Sí, hay 3 de quinta. Buenas noches, Olea, ¿cómo estás? ¿Qué te iba a decir? Volviendo al tema del partido de mañana. Todavía no terminó Gimnasia, ¿eh? Gana 1-0. Bueno, 1-0. A mí lo que me llama la atención es que el partido anterior ya habían puesto como técnico de Lanús a Kudelka y todavía Kudelka no asumió en Lanús. Dirigió a Costa el otro partido y hoy no dirigió a Kudelka. No, no, digo porque algunos ya decían el equipo de Kudelka que no, 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 todavía no tomó el mando Kudelka al frente de Lanús. Por el momento. Es así. Y referente acá, mira, Adriana dice que casi todos los equipos tienen pocos delanteros. Yo no sé si todos los equipos tienen pocos delanteros. Tigre tiene varios delanteros. Yo creo, hay características de lo que cada equipo, cada semillero está haciendo. Yo creo que Huracán está haciendo muy buenos defensores, tenemos buenos medios también, y ha sacado una cuna de arquero bastante importante que otros clubes necesitarían, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Huracán, muchos equipos no lo tienen, cosas que son muy importantes, ¿eh? Así que yo creo que lo que Huracán está faltando ahora es más delante. Empezar a trabajar con algo que por ahí era más común, ¿no? Porque cuando ibas a probarte, ¿qué te querías probar? Todos eran delanteros. Después te decían, no, vos sos bueno de 8, de 7, de traer agua, pibe. Pero bueno, no importa. Vos querías ser delantero, ¿viste? Ya te digo, en el año 98, 97, casi todos los que iban, enganche. Engancha, ahí está. En Éramos todos 10. Engancha. Sí. Éramos todos 10. Sí. No, Era el porque estilo. Era el tiene la estilo. alternativa de jugar también se ofrecen a jugar de 5 o de 8, ¿me entendés? Pero vos le preguntabas, porque he ido varias veces a la Quemita en esa época, a ver la prueba y decían, enganche, enganche, enganche. Y capaz que tenías uno o dos laterales, pero casi todos eran todos enganche. Y algún que otro delantero, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero creo que nos está faltando eso, ¿eh? Nos está faltando delantero. Y hablando de delantero, y no quiero que tomen a mal, estuve viendo el partido de River, que parecía que iba a terminar 0 a 0 y en 5 minutos lo liquidó. En 5 minutos, 3-0, en 5. Bueno, este muchacho Borja, por Dios, dos asistencias y un gol.
Listo. No. No sabés cómo juega. Mirá De vos. 9. Bueno, pero Huracán no Esto tiene la fue, platita. Eduardo, esto fue importante, más allá de la desgracia del 2019, 2020, con respecto al COVID, de muchos clubes se preocuparon por trabajar todas las inferiores y empezar a jugar de otra manera, más allá de que el proyecto en Huracán ya venía trabajándose, pero hoy en día estamos viendo unos frutos muy importantes. Creo que hay muchos clubes que le está pasando lo mismo. Por ahí otros clubes toman por otras medidas, como Defensa y Justicia, que es un club que por ahí, en vez de tener jugadores propios, lo que buscan es ser la vidriera de otros clubes como para ampliar, digamos, abrir, digamos, de forma económica su billetera. Pero Huracán eligió algo, para mí, lo más correcto. No sé qué piensan ustedes. Y sí. Yo Y pienso lo sí. mismo. Y con la doctora lo hablábamos con Cabrera el otro día. Y lo dijimos, y usted hasta creo que usted estuvo de acuerdo, que Damonte había perdido la oportunidad de probar más pibes en el campeonato, donde no se sumaba para el descenso, o sea, no se sumaba, y lo Tal hizo cual. después, y ahí lamentablemente quemó. Y nosotros fuimos los críticos número uno sobre eso. Tal Pero cual, me volviendo, acuerdo. me diste el pie de mañana, ¿Qué doctora o pasa Miguel, mañana? el... vamos a contarle a la gente los convocados de primera. Decime. Doctor Eduardo, ¿mañana termina o no termina el hotel? ¿Qué con eso? Termina mañana el hotel y Bueno, no sé si voy a la ¿qué cancha, ¿eh? hacemos? ¿Qué hacemos mañana? No sé. Yo quedo en el hotel de los... No decimos más Así. nada. Ay, pero no sabes quién ganó ya. No sabes quién Sí. ganó. No sabes quién ganó. Ahí está la que ya tiene. ¿Quién ganó, Ale? Matale un montón de gente para que no. Ganó. ¿Sabe lo que pasa? En este tipo de programa ganó el que va de, empieza con M. Empieza con M el que ganó. No te la puedo ¿Correcto? creer. Yo pensé que La... ganaba Yo un también. jugador de fútbol. Qué bueno. Ojo, que capaz que salieron a venderlo así, porque hoy con las redes hay tanto el, vamos a hablar claro, alcahuete, el buchón, que vos no sabés quién lo dice, y se pudo haber grabado, porque está grabado y editado. Sí. Todo, dos Sí. finales. Porque vos no te das cuenta cuando quitan, si por tiempo, a ver, te lo cortan y te comes el garrón y mañana te lleva la sorpresa que ganó Caniggia. Todo puede ser. Ajá. Todo puede ser. Jugó muy bien, Los jugó reales muy bien. cuando termina que se graban de esa manera, gente. Bueno. Doctora dio la reserva. Miguel, ¿das la primera? ¿Lo tenés a mano? Lo tengo a mano, O... ¿puedo? Dale. Sí. Vamos. Vamos con los Ay, bueno, a arqueros ver qué la. entonces. Dale, Vamos Miguel. Dale, con Miguel. los arqueros. Chávez y Vamos. Ferrario. Ahí tenemos la defensa. Va con Soto, Quiles, Meroya, Moya, Pizarro, Tobio, Pérez y Benítez. Qué bueno lo de Moya que está. Medio campo. Gese, Fattori, Mercado, Gudiño, Cristaldo, Godoy Cruz. Perdón. Godoy y Sánchez. Y delanteros Gabriel. tenemos a Carne, Currinca, Cordero, Cócaro y Luna. Vamos a Bueno. detenernos aquí. Vamos a Bueno. detenernos aquí. Quiero preguntar ¿Qué les algo, parece? ¿puedo, Edu? Sí, iba seguramente más o menos lo que iba a Seguro. decir. Gudiño, ¿es practica atletismo? No sé. No, digo, porque corre un montón, ¿eh? Corre un montón, tiene Ah, mucha actitud. Tiene mucha no, no. actitud. Actitud. Bueno, con la actitud no hacemos nada. La cuestión es jugar. Bueno, Chávez ya ha sabido que es el titular, Ferrario, al banco. Vuelve Soto. Titular. Quile suplente, ¿se habrá repuesto, doctora? Después de la nota Se que corta, ¿eh? subimos, donde él Uf. cuenta, gracias a Decime. Marcelo Valeira,
Ahora, a ver. que hizo, le tiré la pregunta, le dije, Marcelito, yo no voy a hacer y se lo conté el otro día, no voy a hacer nada. ¿Podés preguntarle a Aquiles si jugó infiltrado? Porque el lunes dijimos que iba a jugar infiltrado por la lesión. Y sí, contó que jugó infiltrado él y se le filtró que alguno más. No lo decimos nosotros, Ah. ¿eh? Ojo, No, 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 no. ojo. No lo decimos ni la Bueno. doctora, ni Miguel, ni yo, ni. No, no, lo dice el jugador. Guste o no guste, doctora, la prueba está. La prueba está. Lo dijo el jugador. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Va al banco en reemplazo de Quiles. Bueno, Meró llamó ya a Pizarro, Tobio. Claro, sería Moya, Pizarro sería para Meroy, Tobio, Walter Pérez y Benítez. Pérez. Uno para cada puestito, Sí, ¿no? Un suplente todo para de Verónica cada. Pérez. Ajá. Sí. Después, Factory, Mercado. Cristaldo. Mercado. Yo una Ajá. pregunta. Mercado, se va a fin de año. Y a Kudelka le gusta Giacone. Giacone no está convocado. Me parece que está lesionado Giacone. Por eso no está Está convocado tampoco en reserva, en la reserva, exactamente, sí. Consultaremos. sí, no, está. Me parece que el otro día dijeron que tenía una dolencia. Cristaldo, Godoy. Vamos a verlo, Godoy. Y el pibe Sánchez. Sí. El pibe Sánchez Veremos. vendría. Para mí vendría a ser un respaldo, un reemplazo, a ver Miguel si me ayuda, Dale. de Cristal por Yo la lo puedo ver posición que desde se. ese lugar también. Lo puedo ver en esa posición y ojalá tenga unos minutitos porque es un jugador que vale la pena. Bueno, Eduardo, vos lo viste lo que es. Es un jugador que vale la pena y ojalá tengamos unos minutos de él. Ojalá tengamos unos minutos. Tal cual. Bueno, Para mí es y que por ese eso. Factoring Cristaldo. Hasta ahí vamos, ¿no? Y Gudiño va a Sí, jugar. sí, sí. Va a jugar. Gudiño por Juan. ¿Con Juancito? Sí, 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 sí. ¿4-4-2? Seguro. Seguro. Ojo que es un Vélez, que muchos dicen juega Copa este que el otro, pero tiene un plantel enorme, ¿eh? Eduardo. Sí. ¿Es tu pollo, Pizarro? Vendría a ser, con la doctora somos como los tíos, Ah, también. está bien, como Meroya. O sea que también Pizarro entraría ahí dentro de la familia. Los Sí. padrinos, los Padrino, ahí padrinos. está. Ahí está. Doctora, después le voy a mandar una fotito del 2018 de Gloria Quemera, con 20 compartidos nada más. Y con De la Cuesta. Sí. Casi dos lucas. Le Casi faltó, no dos es lucas. poco. Que no Con es 10 poco. minutitos, Pizarro. casi. Con 10 Sí, minutitos, Pizarro hizo un qué desastre. bien, sí. Qué bien Pizarro, ¿eh? Qué bien Pizarro el otro día. Y Qué sabés que bien. me da la impresión, no sé si le da la impresión a ustedes también, gente, y vamos a seguir con los mensajes, que sabe lateralizar, sabe y se puede llegar a arriesgar a en algún momento como Sí, tirarse como un sí. poquito de lateral, ¿eh? Y Ojo. bueno, ¿quién hizo la asistencia el otro día? ¿Quién asistió? Por eso, En esa jugada que ojo. bueno, que no fue gol por poco. Bueno. Hay que seguirlo, hay que seguirlo, hay que seguirlo de cerca. A ver. El Bueno. equipo es el mismo sin Gauto y con Gudiño. Sería Sí, el equipo que salió en Santa Fe. el tema es que me sigue faltando banco. Delanteros en el banco, me sigue faltando. Y sí, porque se lo pondrá Luna, porque vamos a insistir con Currica y Cordero.
si las cosas no andan bien, ¿no puede ir de Probemos, una? probemos, es hora. Pero ¿sabe la Bove que el pibe Luna jugó torneos regionales? Ya lo Eso repetimos tiene que 20 veces. decir. Que jugó con tipos de 30, 28, con gente grande que sabe usar el cuerpo. Puede tener una mala noche, pero el otro día entró en 10 minutos también, como dijo Miguel, entró Pizarro 10 minutos y Por eso, demostró que puede. Yo por creo eso, por que... igual, si hablamos de Sí, dale. cuerpo, tenemos que hablar de cómo Gauto el otro día se enfrentó contra Torres gigantes y se la bancó. Es Se la chiquitito. Y bancó. bueno, sí. Creo Sí. Y hablando... que aprender a trabajar el cuerpo cuando tocan este tipo de jugadores es algo también que tiene mucho que ver con cómo se prepara un jugador, ¿no? Sabiendo que por ahí la Sí. altura o algunas cosas puedan ser distintas a cómo se podría plantear otro partido, que por ahí los jugadores sean de igual medida. Exactamente. Sí, Y lo Adriana ideal. Valente. Sí. No, Dale, anda, dale, dale. dos. Sí. No, decime, Que lo Miguel. ideal, Huracán ha cambiado la composición y la conformación física de sus jugadores. Huracán ahora está sacando, fíjense en los centrales de Huracán. Huracán está sacando centrales altos y también tiene delanteros altos. En ciertos puestos puede llegar a tener algún talentoso que no tenga tanta altura. Pero ustedes se fijaron la altura de los jugadores de Godoy Cruz el otro día. Era una altura promedio, como una altura crucero, digamos, como si fueran todos de 1,78 y de ahí en más. Entonces, a mí me parece que Huracán también tiene que fortalecer y trabajar ese tema físico y por eso están haciendo mucho gimnasio, que eso lamentablemente le saca espacio y lugar a los chicos de reserva y de inferiores. Ahí está el tema. Escuchen la nota de Claudio Cabrera. Escuchen la nota de Claudio Cabrera. Por eso Gente, lo gente. traigo, por eso lo saco acá, repito algo del programa del jueves, repito un poquito acá el domingo para que la gente vaya a verlo. Exactamente. Habla mucho de todo esto, porque jugador material humano hay, dijo el técnico de la reserva. Sí. Hay muchos jugadores interesantes, Sí, pero las carencias son de otra índole. esa Ropa, instalación, etcétera. hablando de ropa, ¿cuánto falta Pero para que tengamos de nuevo sponsor, que no falta nada ya? Así que y esperemos a ver qué pasa en agosto. Esto es en agosto, pero agosto. no sé, no te sé decir si el 1. Bueno, es agosto. Esperamos tanto, esperemos un poquito más a ver cómo nos vamos acomodando. Son 12.500 prendas, ¿no? Más o menos, sí. Ojalá. Yo Sí, Miguel. voy a volver atrás un poquito. Doctora, mire, yo entré A ver. así, pum, de la computadora. El arquero nuestro, Sí. 1,79. El de ellos, 1,83, de Godoy Cruz. Quiles, 1,79. Sí. Bretenbruch, 1,78. Más bajo. Tobio, 1,90. Ferrari, 1,71, más bajo, Sí. el de Godoy Cruz. Meroya, 1,93. Pierre Barrios, 1,80, Bueno. más bajo. Walter Pérez, 1,75. Franco Negri, 1,70, más bajo. Gese, 1,86. Ojeda, 1,76. Fattori, 1,78. Abregu, el más alto, 1,84. Garré, 1,72. Acevedo, 1,71. Cristaldo 1,75, Allende no figura, y lo que sí, los delanteros, como dice usted, Bayaude y Salomón Rodríguez, 1,84 y 1,87. Pero en líneas generales, era más alto el equipo de Huracán que el equipo de Godoy Cruz. Por ahí, Eduardo, por ahí. Era como, ¿cómo te puedo explicar? En ciertos lugares donde vos tenés que tener altura, por ahí nosotros no las teníamos, y ellos sí. Pero en ¿Sabes general es algo un que voy a equipo hacer? muy equilibrado. Fíjate cómo jugaron. Jugaron sin transpirar. Sin transpirar, jugaron de memoria. No sé, como por ¿Sabes? computadora. La hacían Dame 5 fácil. minutos La hacían más. fácil. Dame 5 minutos más y Huracán lo ganaba el partido. Yo creo que Seguro, fue. pero seguro. Hay algo para mí, perdón, ¿no? Pero hay algo para mí que es importante de entender que este es un torneo largo.
Los torneos largos son como las carreras largas. Vos no puedes salir corriendo diciendo, ya estoy primero, no me va a alcanzar nadie. Tenés que regular. Huracán tiene un equipo que tiene que regular porque tiene jugadores, también tiene jugadores de reserva que pueden estar, pero es un torneo largo y Huracán tiene que ir regulando. A veces uno dice, se pierden puntos. Huracán no jugó mal, Huracán jugó bien y hasta en los últimos momentos, cuando a veces decíamos, que ya se notaba que era un equipo que estaba un poco cansado, ¿no? Hacía poquito que había jugado, pero también es cierto que Huracán reguló y en los últimos minutos, cosa que hacía rato no venía pasando, puso quinta a fondo y eso se lo puso Pizarro. Sí, y Así ahora es. la ayuda ahora, y le voy a dar la razón, porque usted dice así, viendo los cambios que hizo la dupla Sánchez Orsi, los jugadores que entraron, doctora, en los Sí. cambios, y Sí. todos los un ¿No se soporta? 83, un 83, un 86. Por eso usted ahí vio el panorama que en el segundo tiempo se notó, ¿no? La altura de ellos. Ahí, doctora, Claro. le tengo que dar la derecha. Algunas respuestas a los que nos están siguiendo. A Adrianita ver. dice que lo ve a Chávez flojo o falto de seguridad en las salidas, cortito y al pie. Sí. Sí. Puede ser, sí, Y hay muchas, a a veces. ver, cortito y hago un paréntesis. Estoy viendo muchos arqueros que no saben salir o que les está costando salir. ¿Cómo me gustaría que esté José María Sánchez, que él es un entendido del Tiene tema? Yo solamente de verlo, a mí el área chica es del arquero. Si directamente en el área chica hay un gol, hay un cabezazo, hay una jugada. Para mí la culpa es del arquero, no se la cargo al defensor. No sé si alguien está de acuerdo o no conmigo, pero para mí es así. Ah, no, seguro, no, 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 no. Coincido plenamente. No sé usted, doctora, pero yo coincido. Coincido Sí, contigo. sí. Sí, perfecto, estamos de acuerdo. Coincidencia. Olé, Alfaro, ¿con cuánto jugaba y en el banco cuánto sabía? Y pero ¿Y había cómo más jugaba? ¿Pero cómo jugaba nombres. Alfaro? Porque podemos Había más poner la nombres. forma de su juego, ¿no? Que no es la misma la que hoy tiene Dabove. No, no, nada que Entonces, ver. nada que ver. A ver, está bien, Alfaro se ganó, pero ¿de qué manera fuimos ganando? ¿Oh? Digamos, un equipo, digamos, que iba avanzando en bloque, era distinto el juego de Alfaro al que tenemos hoy. A mí me gusta el juego de hoy. A mí me gustó terminar el partido contra Godoy Cruz teniendo a Godoy Cruz en el área. Yo vi algo distinto también. Me siento a jugar, me siento a ver Huracán y me quedo tranquilo hasta hoy. No sé qué va a pasar mañana con Vélez. Hoy te puedo decir que me siento tranquilo y que me gusta ver lo que veo. Disfruto Huracán y no digo, uy, ¿qué va a pasar? Si nos meten un gol, ya está perdido. No, yo creo que Huracán está para mucho y esperemos que lo pueda llegar a demostrar a lo largo de este torneo. Veremos. Adrián Fernández, qué bien caería el 9 de Tigre Huracán, ¿no? Hablo de Mateo Retegui. Yo lo Me gusta. traería a Maní. Yo lo traería al otro. Yo. Yo. Lucho Quemero, ganaron todos los de arriba, vamos a lamentar de lo de Godoy y Unión con Vélez muy chivo. No, no ganó Platense. Perdió el invicto y Tigre le ganó 3 a 0 Con con Tigre, sí, Tigre. muy bien. Perfecto. Ahí está. González dice, mamita ese Borja. ¿Vio? Viste, González, que no te mentí. Y entró de suplente. Una prestancia. Vamos a ver más adelante. Ojalá que nosotros podamos Así vender lo a Cócar. pagaron, ¿no? Así lo Sí. pagaron. Carísimo. Gracias, Guillermo Pontón. Buen programa. Ramón Carísimo. Campo. Bienvenidos, amigos y amigas. Primero, ¿qué haces, Campo? Una pregunta: ¿dónde se lleva lo del teatro? Lo del teatro. Miguel hizo una Bien. publicación en la página que ayer le hicieron una nota al actor, en amigo de Huracán. ¿Correcto? ¿Es así?
Hiciste una Sí. publicación. Déjetelo que complete la info. El martes lo vamos a tener para redondear más, un poquito más la información. Esto se va a inaugurar el 7 de agosto en el teatro que está en Corrientes y Humboldt. Así que la gente de Huracán va a tener un descuento importante, va a tener un descuento importante. Y el martes vamos a seguir dando información de qué se trata. Así que los invitamos. Déjame pasar el chivito. Seguramente la nota va a ser 21 a 30. Justamente hablando de esto, la verdad que es una noticia muy buena. Pioneros, ¿no? Pioneros, como siempre, Huracán, la verdad que da gusto este tipo de notas. Y obviamente, no sé si el tema de las entradas, eso lo vamos a preguntar también, dónde las podemos conseguir. Sí, seguramente en el teatro, y perdona que me meta, pero en ticket, en ese tipo de cosas, En la y sede. les voy a decir, y les voy a decir a los gemeros que es un lugar de fácil acceso. Corrientes y Humboldt, a media cuadra está el Club Atlético Atlanta, tenés el subte B que te deja en Dorrego a 2 cuadras, tenés colectivos por Juan B. Justo a 2 manos, 34, 166. Por Taxis. Avenida Corrientes, Taxis 190, también. 165, te puedo taxi, lo que vos quieras. Es un Contratación de lugar Miguel López. de Está fácil. bien, hace la publicidad. Ya que estamos. Ya estamos. Sí. De eso. Yo no sé si es un unipersonal que me gustaría saber, o son dos los actores, tanto el director como un compañero. Porque la foto Sí. que estoy viendo que pusiste, me resulta cara familiar este muchacho que está, me Es el resulta familiar actor, claro, es de el hacer gol. actor. Ahí te lo voy a mostrar. Ahí lo voy a poner de vuelta, Edu. Dame un segundito que lo busco acá. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Mirá. A ver. Permiso, ¿eh? A ver ahí si se puede ver. ¿Se ve bien ahí? Sí, pero Sí, perfecto. Se ve. no es el que salió a hacer la nota ayer con Amigos de Huracán, que lo No. agarré ahí justo Bueno. Él justamente va a empezada. ser con quien vamos a hablar el martes, que, digamos, de dónde viene la idea, justamente, quién es la familia, digamos, por dónde viene la mano. Todo, digamos, lo que hablaron en Habla Huracán, pero directamente con el actor. No, en a mí, Bien. bueno. Por Está bien. eso, si es el actor que yo digo, la foto lo veo, bueno, hemos hecho trabajo juntos. Por eso, el que salió al aire ayer, no lo conozco. El El actor es el de martes, la foto. ¿quiere participar El el de la... martes? No, no. Así, vamos, ¿cómo que no? Yo le voy a No. pasar el link, si quieren participar, ahí van a estar perfectamente, no hay No, ningún problema. no, 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 no. Bueno, volvamos Bueno. al tema porque es lo más interesante. Dale. Vamos a ver, doctora, tenemos que pensar nosotros que de ahora en más, cuando juguemos de visitante con ciertos equipos, vamos a jugar ya más con Gudiño que con otro muchacho adelante. Sí. ¿Puedo entender Y eso? sí, vamos a tener que adaptarnos a eso o que se anime el técnico a poner un explosivo realmente, que ese explosivo es Luna y no es ni Cordero ni Currinca. Yo pienso que mientras esté en el torneo este de la Alcudia, Juancito Gauto. Vamos a tener que hacer un trabajo de, como de, a ver, ¿cómo podría decir? Como de contención, como de conservación del equipo, hasta que, bueno, hasta que venga Juancito o hasta que nos animemos o veamos que Luna está como para darle esa inyección que necesita el equipo para asistir a Pócaro. Exactamente. Rivadero, ¿cómo estás, querido Rivadero? Buenas noches, primero, compañeros de Polémica, Es lo que hay. manos a cosas. Hay que ganar mañana. Oh. Sí. Hablando de esto, hoy Atlético Tucumán le ganó a un Independiente que realmente está en Para atrás. caída libre. Y le ganó
y sufrió. Atlético Tucumán es prolijito, pero no es imbatible. Sufrió mucho hoy en el segundo tiempo, sobre el final del partido. Sí. Le duele cuando lo atacan. Le duele cuando lo atacan Atlético Tucumán. Así que esos seis puntos son descontables, chicos, ¿o no? ¿Qué opinan? Sí. Y No son sí. descontables. Y sí. Los partidos hay que jugarlos. Yo Sí. no, porque podemos decir que un equipo viene mal y cuántas veces no ha pasado de revivir muertos. Hasta ahora no está pasando eso. Yo los partidos los juego y después veremos lo que va pasando. No, no me adelanto a Exacto. resultados. Vamos a ver, digamos, yo hoy veo un equipo que me da confianza. Hoy Huracán a mí me da confianza. A mí Wow. también me da confianza y lo que me da confianza, viendo la tabla de posiciones, es que, bueno, lamentablemente perdimos con Racing, que ya jugamos, que está tercero, y empatamos con Godoy Cruz. Los demás que están No la arriba sé. nuestro, tenemos que jugar con todos. Tenemos que jugar con Newell's, tenemos que jugar con Platense, con Nasa, con Gracias. Argentina, Atlético. Y ahí están los partidos donde Huracán manteniendo y sumando, hay que ganarle a los que están arriba de nosotros para descontarle los puntos. Ganar todo, pero lo bueno sería ganarle a esos, ¿no? A los que estamos ahí mano a mano, mano a mano. Sofía Sehuenco, no leo bien. Muchos juegan infiltrados, ¿y cuál sería el problema? Si es lo más común que quieras que los infiltren. No, mira, el tema de infiltración lo tocamos varias veces. Los jugadores, por supuesto, por jugar se infiltran, pero nosotros lo que vamos es que no es bueno para la salud, nada más. Eduardo, Corticoide. Exacto. El corticoide. Es eso, ¿Quién es el Adrianita. técnico de la novena? Fernando Crespi, Fernando Crespi. hoy estaba ocupado, la novena que está peleando el campeonato, si no me equivoco, está tercera Y con en su buenas noticias categoría. también, ¿no, Eduardo? Con buenas noticias, dale, Eduardo. Nombrame al pibe. Sí, se Nombrame. llama chico convocado a la sub-15, Daniel ¿no? Peralta. Daniel. Daniel Peralta. Ese nombre me suena a Muy bueno. muchacho de zona patagónica. ¿De qué estamos hablando también? ¿De lo que estamos hablando hoy? Es un jugador, un enganche. ¿Sabés Justamente. qué? Tendría que buscar y hurgar si no es el pibe que vino del sur no hace mucho. Porque es un pibe chico. Novena. Creo que vino o a fines del año pasado o a principios de este año. Tendría que revisar ahora mis papeluchos para ver si es esto. A ver. Partido Sí. importante para mantenernos en las copas el día de mañana, por supuesto que sí. Sí, así es. Pizarro Campo, Pizarro del Lugano 1 y 2, donde vivo. Sí, por ¿Podrán supuesto. ser los Adriana nos pide que seamos los padrinos mágicos de Cordero. A ver si podemos hacer algo. Qué bueno esto de ¿Queda? Cordero, ¿no? Porque Cordero siempre fue un jugador discutido, pero cada técnico que vino le dio la posibilidad de jugar. No sé si porque se lo quieren sacar o por qué, pero es un jugador que siempre está ahí vigente para todos los técnicos. Bueno, Exacto. habría que preguntarle al técnico, ¿no? Es verdad Tal eso. vez se le ve condiciones en en las prácticas diarias que nosotros no lo llegamos a ver en un partido, ¿no?
Lo dijo Bueno, Cócaro pero también, ¿no? Con el tema de Cordero. La nota que le hicieron Eduardo y Ale, lo escuché, exactamente, ese día yo no estaba, sí. y hablaba de Sí, Cordero. sí, Le sí. pegan a Cordero un jugador que es del club cuando péguenme a mí, que yo no soy del club y estoy llevando plata. Lo dijo Cordero, con el Cócaro, perdón. Y Sí, habló es muy bien de verdad. Cordero. Claro que lo dijo, Habló muy bien sí. de Cordero. Pero también Cócaro hacía goles en las prácticas y Kudelka no lo ponía de titular de entrada, ¿eh? ¿Se acuerdan? Exactamente. Es Hay que tener verdad, es memoria. verdad. Hay que tener memoria, gente. Es En verdad. las prácticas Cócaro ponía siempre goles y Kudelka no lo ponía de entrada. No lo ponía de entrada. Saben que les voy a comentar algo de Cócaro, algo de su vida diaria, ¿eh? Ayer estuve con vecinos de él, del mismo edificio. Están muy contentos con el jugador, como es como vecino, por su educación. Y hasta Bruna la perra es educada. Dice que es una maravilla, que ese es un edificio que siempre ese departamento se alquiló a todos jugadores, porque el dueño es un jugador que era de Independiente. Creo que Luli Ríos, entonces siempre se lo alquila a jugadores. Y ninguno de El todos los único. que pasó por ahí es tan educado como Cócaro. Bien, bien. Lucho Edu, Gemero, Ale, sí. con respecto al tema de la tabla de copas, querés que te diga, bueno, hoy estamos en el noveno puesto, hoy estamos en el noveno puesto, A ver, a ver. con 34 puntos. Bien. Por diferencia de gol. Por diferencia de gol. No, 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 34 puntos porque 33 tiene Godoy Cruz y 34 tiene. A ver, a ver, a ver si me equivoco. 35 No, no, tiene está. Defensa y Justicia. No, lo que digo es que la diferencia de gol nuestra es baja con respecto a todos los demás. Más uno. Después tenés más 5, más 6, más 6, más 12, más 8, más 11, más 24, más 23. Lamentablemente, ahí estamos, como nos puede pasar, tenemos que hacer más goles. Tenemos que hacer más goles. La historia es hacer Ah, goles. sí. Bueno, ya sabemos lo que nos pasa. Tenemos que encontrar al compañero a Cócaro. Exacto, exactamente. Lucho Gemero, si mañana no se saca un buen resultado, empezamos a quedar lejos de la punta. Sí, es verdad. No. Sí, pero ¿Sí? es verdad eso. Es verdad. Tenemos que seguir sumando. Bueno, Y un Vélez que rival. viene golpeado, ¿eh? Sí. Viene Ramiro golpeado, dice pero le hizo empate. terrible partido a River. Sí, está muy oscura Ale, Sí, dice estoy tratando de Arribadero. buscar. Sí, estoy tratando de buscar la forma de estar más clara. Sí, pero le falta un poco de físico con respecto a no sé a quién será. Disculpame, González. ¿Qué hace Ferrari? Un saludo al equipo. Hoy lo sigo desde San Bernardo. Este hombre viaja por la costa. Si lo tienen toda la semana, Luna no lo pone para porque lo ve muy verde. No, muchachos, acá no hay verde. Es cuestión de animarse. Nada más. Epa Rivadero, comente de fútbol usted, le dice Alegranza. Tranque, la Bove lo ve todos los días, él sabe porque todavía no lo pone paso a paso. Ya su tiempo lo va a poner, hay que quemar a los pies porque después no hay retorno. No, también lo dijo Claudio Cabrera. Tiempo al tiempo para todo. Pero Claro. que está como para un segundo tiempo o para entrar, está. Acá nadie dijo que lo ponga de entrada, ¿eh? ¿Vos, Miguel, dijiste que lo ponga de entrada? No, no, no. No. Todo en su tiempo. Yo creo que hay que darle tiempo. Cada jugador tiene que ir sus 10, 15, 20 minutitos los tiene que tener. Exacto, a eso voy. Que lo meta 20 minutos. 20. Poquito, sí. Comandante, desde Salta. Rivadero es tu asesor de imagen, doctora. Agradezco mucho. ¿Cuánto medía Maradona? La altura no importa. Diego Abal Rival.
¿Y cuánto mide Víctor Hugo Delgado, doctora? 1,68. No llega a ¡Ah! 1,70. ¡Ah! ¡Qué jugador! Ahí está. Gracias, Diego. Coincidimos con vos, yo también coincido. Bueno, de acuerdo con Miguel, porque se nos quedan muy atrasados los mensajes. Hoy Miguel, si Sí, Huracán sí, sí, estaría, sí. si estaría bien fino, estaría más arriba. Eso es verdad. Estamos carentes de gol. Si Sí, 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 estaríamos sí. más fino, estaríamos más arriba. Porque hubo partidos donde creamos situaciones y no las terminamos. A ver qué opina la gente y ustedes sobre esto. Yo creo que Huracán tiene que regular un poquito más. Es un torneo largo. Hay muchos equipos que están arriba que no tendrían que estar, que seguramente esto se va a modificar. Hay muchos equipos que están abajo que van a ir subiendo. Esto es una regulación. Ojo con eso. Huracán tiene que regular un poquito más y sumar lo más que se pueda. Creo que está haciendo un buen torneo hasta ahora. Y hay que seguir así. Y es buenísimo estos recambios que está poniendo Dabove, por si las dudas hacen falta para en la parte final del torneo. Bien. Colominas, buenas noches. Un saludo a los tres actores. Gracias. Juan Calegranza pregunta, ¿la Gracias. picardía siempre es el fútbol? ¿La picardía siempre sirve en el fútbol o no? Doctora, ¿la picardía Claro, amiga en por el supuesto. fútbol? Y sí, fíjense, Cócaro, si no, te hace un penal y hace expulsar a alguien. Es pícaro, además. Es pícaro. ¿Sí? Había un jugador que le ¿Es decían el pícaro? pícaro, ¿no? Pícaro Fernández era, no me No. acuerdo. Había uno que le No. decían el pícaro. Adriana Es Valerio, pícaro, es sí, se pícaro. Sí, sienta tiene razón. en Es pícaro. el área del arquero, como decís vos, Miguel, que coincidimos. No podemos echarle la culpa a veces a los defensores cuando el área es del arquero, ¿no? Para mí es así. Alfaro es indiscutible, Dabove recién empieza, dice Rivadero. Lucho Quemero, Meroya no volvió igual, creo que en esta estamos de acuerdo, aún así le sobra. Sí. Yo creo Eduardo, perdón. que Estamos de Lucas acuerdo. Es va. verdad. Sí, escucha. Es Yo verdad. quiero preguntarle algo a Rivadero y es esto de indiscutible. Yo recuerdo esa época de justamente de Alfaro. Y era discutible, pero discutible porque obviamente no era la forma de juego que quería Huracán. Ahora, no es discutible en lo que logró y lo que hizo. Yo, por lo menos desde ese lugar, lo podemos empezar a plantear. Dabove, hoy recién está empezando una forma de juego que me gusta mucho más, que todavía no ganó nada, pero sí espero lograr buenos resultados. Un Sí, abrazo, Rivadero. que conteste, después lo vamos leyendo. Natu Vargas, buen programa, a veces lo puedo ver, a veces no. Enzo Javier Salazar, recién me engancho, hola, te noté caliente el último partido. Espero que hayan hecho la denuncia, nada, queda denunciar, marmota, perdón que lo diga así, marmota, marmota maleducado. Marmota está en el diccionario, es un animalito. Pobrecito no tiene la Es un culpa. animal que No duerme, ¿no? Un animal que duerme. sí. Por eso no le voy a decir marmota. Le puedo decir otra cosa, pero no lo voy a decir. Ni vale la pena gastarse. Más cuando te mete la mano encima. Persona que te toca, persona que. Ahí ya es agresión física. Rivadero dice: Gudiño no puede jugar si queremos ganar. Luna y Cócaro adelante, no lo regalé. Rivadero le gustaría que juegue Luna de entrada. No. La gente Pero no sé. elige. Si no se anima a ponerlo, menos. Si no se anima a ponerlo, menos va a ser titular. Sí. Eso, ¿viste? Yo lo iría probando, yo lo iría probando. Antes que Sí. insistir con algo que todavía no vemos que funciona,
antes que insistir con algo que no estamos viendo que funcione, y yo lo probaría. Coraminas dice que Cordero va a ser un jugadorazo que va a explotar. Bueno, sí, está bien, yo también. Le deseo lo mejor, pero lo quiero ver. ¿Qué edad tiene Las dos, Cordero? Pero de ¿ah? nervios. Y Cordero debe ser categoría 98, debe ser, ¿no? Estamos grandes ya, Cordero, creo. ¿no? Cuatro, por ahí anda, ¿eh? Está grande, 23. digo. 98, creo, sí. Ahora me fijo igual. Ahora, eso Lo estaba voy justamente a fijar. mirando. Déjame que ahí te digo, vale. Bueno, yo mientras tanto le digo a Walter Capul que dice buenas noches, buen programa. Hoy sí, los tres originales, aguante Huracán, Coraminas, totalmente de acuerdo, el Arias del arquero, antes los arqueros ahora no trabajan más en el área, las cosas han cambiado, hoy ningún arquero gana en el área, dice Coraminas. A la granza, ¿dieron la formación o programa para mañana? Ya la dimos. ¿La querés reiterar, Migue, la que supuestamente es para nosotros? ¿La que es para nosotros? Sí, te la digo. Antes te tengo que decir que justamente Cordero tiene 23 años y 1 metro, bueno, se me fue eso. Y el equipo que más o menos Grande. estuvimos viendo, ¿no? Salto. Para nosotros tendría que ser con Chávez al arco, ¿no? Después lo ponemos. Soto. ¿Lo ponemos a Soto? ¿Lo ponemos a Tobio? Sí. ¿Lo ponemos a Sí. Meroya? Y lo ponemos a Pérez. Sí. ¿Bien? El medio campo es indiscutible. No puede Sí. estar, ni, o sea, puede estar Gese y Fattori. ¿Está Ahí. bien? Sí. Ahí. Ahí. Bien. Sí. Seguimos. Lo ponemos entonces a Garré. Lo ponemos a Garré y a Cristaldo. Sí, ahí también. Ahí también. Sí, pero me están mandando y Una ahí. discusión. Gudiño de entrada. Y si Gudiño va de entrada, más Luna, no. atrás. Para Bueno, mí va Gudiño. esta es la discusión. Y arriba, ya está. Coca los. A ver, Ya ahí está. está. Dimos el equipo, dimos el equipo. ¿Cómo lo para? ¿Cómo se para, doctora, para usted? Bueno, los cuatro en el fondo. Fattori siempre entre los dos centrales. Dos, tres, Gese sí. colaborando en la marca y también tratando de llegar. Y Cristaldo. A mí me gustaría que Cristaldo Sí. no haga el trabajo que hizo el otro día de marcar. Quizás por eso se deslució Cristaldo el otro día. Creo Puede que ser. Gudiño va a hacer ese trabajo para que Cristaldo juegue más suelto. ¿Les parece a Tal ustedes? vez. Y puede Sí. ser. Puede ser. Puede ser. Sí. Puede ser que esté probando esa variante. Puede ser que sí. Porque Cristaldo el último partido no fue el Cristaldo de siempre. No, no. Eduardo, Ale. Perdón, hay que aguantar a Vélez, ¿eh? Hay que aguantarlo también, ¿Cuándo? ¿eh? Eso Por te ahí es quería para preguntar, eso. Ale. Tiene un poquitito ¿Cuándo juega Vélez más por la vocación Copa? de funcionar. ¿Cuándo Sí, juega sí, Vélez por ¿cómo? la Copa? No, la otra semana. La otra. La otra semana. Bueno, entonces seguramente va a poner todo lo que tenga que poner, porque Vélez tiene muy pocos Sí. puntos en la tabla y va a querer sumar. Y más frente a Huracán, Exacto. ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Dale con Gudiño, dice Alegranza. Ese me tiene los huevos el plato, Rivadero. Nicolás Espinas es Álvarez, el actor Carbón de la familia Cívico. Gracias, Nico Espina. Hoy estuve hablando con el Pipi Batimos, dice Alegranza. Creo que ahora juega mejor que Gudiño. son graciosos. El atleta. Gustavo, sí, Gustavo Alberto Torres, buenas noches, buen programa. ¿Qué haces, Rogiano? Atlético Tucumán tiene solo 3 goles en contra. Sí, pero sufrieron. Yo vi el partido. Los últimos 10 minutos, Independiente Va. lo. Y era 1-0 ganó, ¿eh? No es que los goleó, 1-0. Podemos meterlo, la polémica, sacar el tubo. ¿A quién? No sé a quién. Abatimos, abatimos. Solo estuve Sí. leyendo. Están haciendo producción la tribuna. La tribuna está haciendo producción.
Me encanta, No, me encanta. es que la idea es que los lunes en la polémica todas las semanas tengamos algún exjugador. Esa es una de las ideas que están dando vueltas para hablar de fútbol, ¿eh? Si vamos a hablar de, como el otro día saltó lo del lado de la polit, Ah. despedir. No. Se pudre Igual todo. Gauto, por izquierda, ahí está, Lucho Quemero. Este era un tema que iba a tocar. A Gauto el otro día lo desperdició tirándolo por izquierda. Y sí. ¿Qué querés que te diga? Nosotros no lo hacemos con maldad. Es un muy buen técnico de abogado. Pero hay cosas que. Si yo veo un técnico que lo sabe que por derecha, que tiene enganche y todo. Pero a Dabove le gusta el cambio de pierna, Garré por derecha, pero lo están rotando continuamente, ¿no? Cada 15, 20 minutos, no, que vayan rotando continuamente. Yo creo que ahí estaría también una de las claves donde Huracán puede sacar ventaja y desorientar al rival. Esos cambios rápidos, ¿no? Esas rotaciones rápidas. Sería muy bueno, digo, me parece a mí, no sé, Miguel, si coincidís en cuanto a esas variantes, ¿no? De los dos extremos, o semi-extremos, extremos más Gauto que Garré, de rotar más rápido para abastecer. Mira, me tocaste un jugador que yo desde Defensa y Justicia, cuando jugó el partido allá en la cancha de Defensa y Justicia, que dije, qué jugador fundamental que es Garré. Qué jugador fundamental. Y cuando está enchufado Garré y Cristaldo, la movilidad que puede dar Gauto y justamente el laburo de Zorro, ¿no? Cócaro, que lo hemos visto, cuando no puede hacer gol, ¿qué hace? Molesta, hace que le pongan amarillas al otro jugador, como decía la doctora. Estas son cosas fundamentales. Para mí, hemos Busca el encontrado penal. jugadores. ¿Cómo, Ale? Busca el penal. Busca el penal. Busca que amonesten a otro jugador, que los Ahí está. pulsen. Ahí está. Así. Asiste. Así. Asiste. Asiste también. Muy bien, muy A ver. bien. Asiste. Yo hago una pregunta. Pizarro, en vez de tirarle al arco, ¿estuvo bien en pasarse la Garré? Ojo, tuvo mucha suerte porque era un golazo, ¿eh? El arquero, la verdad, se sacó una pelota de aquellas. Para mí, como dijo Pizarro, lo vio y le pareció que estaba mejor ubicado. Pero también le podría haber tirado al arco, ¿o no? Sí, Bueno, pero juega sí. para el equipo, Garré. Juega Ahí para está. el equipo, Pizarro. Ahí Te puede está. decir un técnico. ¿Esto de dónde viene? De la cuna. Viene de las inferiores, del juego que se quiere hacer. Y esto está bueno. Bueno, Alegranza, me pregunto si quiere, por si por eso si perdemos, empatamos, cagamos. Ah, doctora, se olvidó de pasar un link. ¿Qué tal, Albertina? ¿Cómo estás, Albertina de la Cuesta? Con los resultados que están dando, hay que ganar o ganar, dice Albertina. Albertina, son los momentos en los que lamentamos no haber traído los 3 puntos de Santa Fe o en casa con Godoy Cruz. Si le podés pasar el link, Doc, a Albert. Sí, bueno, Y ahí estoy, ahí si le quiere, paso. dale, si quiere entrar, pues sabemos que Miguel tiene que cuidar sus datos móviles, por Ahora cuando eso. Miguel salga, Hace una semana me ahí está. cortaron el internet, ahora estoy esperando que me lo vuelvan a instalar. Espero para el martes, si no me voy a tener que ir a la radio. Sí. Oiga, Sí. tenemos un equipo libre, sin banco, nos guste o no, más allá que hay pibes con buena proyección. Sí, el equipo corto que estamos hablando. El equipo corto. Pero uno hace memoria, doctora, el equipo Sí. corto que teníamos cuando sobrevivimos en Caracas. Sí, con Eduardo, con Domínguez. Nos dio mucha Sí, satisfacción. los gladiadores. Sí.
Ese equipo sí Sí, que era corto, por ¿eh? eso. Era corto. Por eso en los penales, cuando jugamos esa final en Colombia, por eso nos pasó lo que nos pasó con los penales. Aparte, bueno, ¿no? De que el árbitro no hizo repetir un penal, que se adelantó mucho el arquero, etcétera, etcétera. Bueno, dejémoslo ahí lo demás, ¿no? Pero eso nos pasó el equipo Ese corto. era el equipo que tenía que haber salido campeón de la Sudamericana. Ese era el equipo que tenía que haber Sabes que salido campeón de la Sudamericana. sí. Eso también. Y Sí, se eso lo también merecía. Sí. fue un robo Huracán. Eso también. Sí, Ahora sí. rompen la guinda El que no se empate adelante. de local. Nos perjudicó el empate de local. Exacto. Pero ahora están todos con que no se adelanten, que no se adelanten. Hola Albert, buenas noches. Estoy diciendo, no sirve el empate, dice Rivadero. Están entre ellos hablando. Corominas, a mí también me da confianza el equipo. En realidad, la confianza está en el técnico. Lo sacó de la siesta. Sí, y a mí lo que me gustó, que el otro día estaba de negro, doctora. Volvió el negro, ¿eh? Volvió el negro. Nosotros no estaba tanto con el negro, pero volvió el negro. Bueno, de a poquito. Miguel Flores, yo le di un rato a Luna, lo que pedimos acá. Si ya el corticoide es malo, muchos serían 4 infiltraciones por año, dicho por médico. Sí, ya sé que el corticoide es malo, como muchos serían 4 infiltraciones por año, dicho por los médicos. 4 infiltraciones por año. Yo no A mí sé, me yo no gustaría sé qué hay de cierto en eso, pero mi mamá siempre dice que no hay que abusar de las infiltraciones porque te come el hueso el corticoide. No sé. Pregúntenle, Qué paradoxa, mi mamá. ¿Sí? pregúntenle a Ah. Batistuta, Y pregúntenle a Maradona, Batistuta. entonces Pregúntenle al Diego, porque el Diego no estaba así, con las rodillas todo así por, perdón, por si se fumó alguito, o tomó alguito, o el alcohol, ¿no? Las rodillitas y los huesitos estaban así por las pichicatas que se dio en la carrera. Se entiende, ¿no? Creo que van a coincidir Sí. conmigo. ¿Eh? Sí. Lo otro es que te cagan la cabeza, pero los huesitos te lo cagan las pichicatas de corticoides. Y Maradona, yo creo que fue uno de los jugadores que se infiltró más veces en la historia de Argentina. ¿Se acuerdan del famoso tobillo en el Uf. Mundial? Sí. Bueno, Batistuta, ustedes saben, casi no puede, le cuesta Va todo cambiando. caminar, ¿eh? Está bastante mal. Forte Cabral va a estar en reserva otra vez de titular, Forte. Ya sabemos, pero ahora queremos ver a Luna. Claro, lo quieren a suplente, de medio que entre Cordero de titular, lo que de suplente, quieren verlo a Luna. Y hablando de eso, rápidamente vamos a tener, y les paso a contar, que ya lo tengo a mano, a los jugadores de Vélez, para que vean Ah, sí, sí, que es un sí. equipo que Sí. hay que tener respeto. Los arqueros, Lucas Sí. Hoyos, que a mí no me dice nada, menos mal que Lampe se fue a jugar a Tucumán. A Y el Tucumán. boliviano, boliviano es muy seguro. Era bueno eso. Y suplente, Matías Borgogno. Defensores, Sandro Jara. Tomás Guidara, titular de hace mucho, pero ahora creo que está jugando Jara de titular. Damián Fernández, el uruguayo Godín de la selección. El otro Sí, uruguayo, Matías de Santos, de selección. Miguel Brizuela, titular también, casi siempre. Francisco Ortega, lateral izquierdo, casi siempre titular. Y Emanuel Insúa eso. le sacó el lugar y es el titular. Mediocampista, Franco Díaz, Nicolás Garayalde, que fue incorporación de ahora. Santiago Cáceres, que había sido vendido al exterior y volvió. Joel Soñora, titular, suplente. José Florentín,
y Agustín Mulet, algunos juveniles y otras incorporaciones. Pero acá está la Sí. diferencia con nuestro equipo, chicos. Ah, Vamos a sí. los A ver, delanteros. tienen Vamos a los delanteros, delanteros. tienen delanteras, ellos tienen Cuente. delanteros. Luca Orellano, el rubiecito que juega por derecha, de sur, Uno. de zurda. Luca Sí. Jansson, también otro que te cambia la Dos. pierna y juega por puntas. Sí. Jonathan Menéndez, Sí. otro delantero importante. Abel Osorio, otro delantero importante. Buah. Lucas Prato, el oso. Cinco. Terrible. Walter Otro. Bou, Basta otro. para mí. Seis. Basta para Santiago mí. Castro y Julián Fernández. Ocho Terrible. delanteros. Y de esos ocho, seis. Seis para mí pueden jugar de titular en cualquier equipo. Bingo. Terrible, sí. Vos sabés, Terrible. Edu, Me que ¿sabés asusta lo que esto, Lo demás no me asusta. terrible. Estaba mirando el Terrible. equipo que plantó frente a Lanús, ¿no? El partido que empató 2-2. Y el equipo titular, si querés te digo, de los que vos pusiste, se fue un poquito ahí Eduardo, Ale, te comento. ¿Vale? Sí. Estaba Hoyos, Jara, Godín, Gómez y Ortega, ¿no? Eso fue la defensa y el arquero. Mediocampo Sí. Fernández, Cáceres, Perrone y Jansson. Y arriba, Jason, justamente, sí. Bou y Osorio. ¿No? Ahí está. Este fue el equipo que plantó. Y justamente con una delantera, con dos delanteros bastante importantes. No se te escucha, Edu, prende la. ¿Está? Perrone Ah, no perfecto, está. perdón. No está, Perdón. debe estar lesionado, lo expulsaron o algo, porque no está convocado. A ver, llevo la varita contra Gimnasia, pero lo veo. No, 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 imposible, no. A Gimnasia le vamos a ganar. Olvídate. Olvídate. Pensemos mañana, no nos adelantemos tanto. Mañana voy a verles. ¿Ustedes dónde van a estar? No sabemos. En el sector de prensa, en los pupitres. No sabemos. No Y sabemos. ahí no Yo sabemos. me voy al bar. Es No sé, ¿eh? Uf, a no ver, veas, sale. No hay bar. Corominas, No aquí sé. el 5 le va a encontrar un lugar. Olea, Cócaros especial, él solo se puso y por descarte salía. Espero que no vendan a Cócaro ahora ni a Cristina afuera. No es el momento, traerían otra cosa. Allá, que toque. A ver, primero, antes de entrar, si no hay una sonrisa, no entra. A ver si No está. sé, la verdad, Ay, se me me fue. cierra el libro de pases, yo estoy un poquitito asustada, ¿eh? Yo estoy un poco Ay, asustada. Porque hay clubes que si venden pueden incorporar. Yo la verdad estoy un poquitito asustada. se me fue Albertina, que vuelva. Oh. Gustavo Torres, espero que no vendan a Coba y se lo leí. Si Cordero, el de Telo, tiene un lugar para lustrar los botines. A veces hay que atacarlo por el lado del 4, que es Durazno. Y justo no está Gauto. Ah, no, perdón. Por ese sector se tiene que mover Garret. Entonces, ahora sí. A ver si la tengo. Ahí está. Ahora sí. Está con la sonrisa como le pedí. Así garpa y sumamos poquitos. ¿Cómo te va, Albertina? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Voy a aclarar lo de la varita, pues fue en el momento que estaban hablando de los padrinos mágicos para Cordero. Entonces, Ah. voy a llevar la varita mágica de Cosmo y Wanda, pero creo que así todo no va a ser factible que Cordero pueda revivir un poco. Sí, bien.
El otro día estuve Nos estuvimos viendo cinco goles, nada más tiene Cordero en Huracán. Cinco. Bueno. Cinco goles en primera división. ¿En y cuántos dos con partidos? Unión. Y dos, siete goles. Siete goles en ¿En toda cuánto? su carrera. O sea que es uno de los jugadores, como decíamos, que olvidaron de hacer goles en primera, los hacían en reserva. En reserva, exactamente. Edu, pregunto, veo que te gusta mucho Luna. ¿Hoy es mejor que Cócaro? No. No. Primero porque no tiene partidos en primera, tiene partidos en canchas más complicadas, doctora, de mucha tierra, de otro estilo, ¿no? Y a veces esos jugadores se saben mover mejor. Pero Cócaro también tiene la cancha uruguaya, hay muchas canchas que no están en buenas condiciones y aprendió a jugar allá también. Eduardo, estilo diferente. Sí. Perdón, Albertina, te saludo, buenas noches. Y un mensaje Hola, para vos, Edu. Acá de Miguel, Rivadero. ¿Cómo estás? Bien, vos, todo bien. Mirá, Rivadero te dice, Cordero declaró, si Albertina le da un beso, sale goleador del torneo. ¡Apa! Lo dudo, lo dudo. Lo Ahí dudo. Está, bueno. Para mí Cordero ya no tiene solución. Ahí está, no tiene solución lo de Cordero. Bueno, Rivadero, un coincido con el equipo, bien, pero con el que diste Miguel, que es el que más o menos pensamos todos. Vos pensás igual que nosotros con el equipo, ¿no? Que va a jugar Gudiño. ¿Cómo? Perdón. Y sí, lamentablemente sí, no es lo que más me gusta, pero bueno. Sí, mira, todavía hay mensajes de que desde que estabas afuera. Me voy para el lado de Albertina, dice Alegranza, doctora, ¿eh? Rivadero, Davos viene fracasando seguido. No, yo no lo veo fracasar seguido. ¿Por qué fracasar seguido? No. No, eso era en el momento que se estaba hablando la comparativa con Alfaro. Creo que fue en ese momento que entiendo que lo que quiso decir es que capaz prefiere no jugar tan lindo y sumar de a tres, que es lo que hacía Gustavo, a capaz lo que está queriendo hacer Diego Dabove, que es hacer jugar, pero no está obteniendo tampoco un fracaso, porque no es que perdés, pero no estás sumando de a tres. Creo que a eso se refería Rivadero. Doctora, se me quedó muy en la oscuridad y muy atrás. A ver ahora. Sí, porque estoy buscando. Tendría que buscar el celular, el otro celular y poner la luz, esa luz que activas, la linterna, para darme más iluminación. A mí se me apaga ahora porque se me apagó la luz de la computadora. Norberto Omar le dice a Rivadero, callate que no sabes nada de fútbol. Se están matando entre ellos. Piña va, piña viene, los muchachos. Déjenlo entretienen. Para la polémica. Déjenlo para la polémica eso, muchachos. Lucho Quemero 23, ojo con. Bueno. Mañana va a estar brava la cosa. Huracán volvió a jugar para atrás. Dice José Luis. Yo hago así porque quiero que alguien diga algo. Se refieren a la jugada que juegan con Chávez. Y no es, a ver, era algo que también hacían con Marcos Díaz, no es que es algo nuevo, se hacía desde antes. La verdad que para mí tampoco es la mejor jugada y no es, por más que le tenga confianza al arquero, no es lo más lindo. Pero bueno, creo que se refieren a eso. De dejar de jugar para atrás y jugar más para adelante. Porque bueno, el gol entonces, en sí lo hacemos en el arco contrario, no jugando para atrás. Exacto, por eso, a ver, doctora,
¿Vieron algo parecido con lo que como quería Kudelka? ¿Lo tocaban y Díaz tiraba el pelotazo? Yo ¿Pareció algo parecido? creo que, digamos, hay estilos diferentes. Hay estilos diferentes, pero que a la vez están dejando huellas parecidas. O sea que estamos armando una conducción, digamos, de juego que se estaba buscando y hoy en día estamos encontrando una tranquilidad, como dije, hasta el día de hoy, con un equipo que a mí me siento, yo me siento a ver a Huracán y hoy no me pongo nervioso, lo disfruto. Hoy disfruto ver a Huracán. Y creo que está en condiciones hasta de, o sea, como lo viene demostrando, de darte vuelta un resultado como el último partido. Y el último que voy a decir, Edu, porque me voy a tener que retirar. Me tengo que retirar, así guardo un poquito de gigas, Dale. a ver si me vienen a instalar el wifi. Bueno, mirá que yo Dale. me quejé a personal porque me cobraron, se equivocaron que de mi abono, armé un despelote y el abono ahora que sale 3.900 me lo dejaron por un año en 900 pesos. ¡Epa! ¡Qué diferencia! Bien ahí. Bien, bien, Bueno. bien. Bueno, lo voy a Bien. llamar entonces, ¿eh? Bueno, sí, Bueno, pero me cobraron. gente. Tuve que poner cuatro luquitas de una. Nada es gratis. Pero Bueno, nos vemos mañana entonces, equipo. Nos vemos mañana, me despido. mañana nos Bueno, vemos Miguel, mañana hablamos. Chao, Adiós, vale. Miguel, hasta Mañana mañana. Mañana hablamos guardo a ver comida cómo a hacemos, Cerebro. dale. ¿Dónde Nos nos vemos. encontramos? Dale. Chau, chau. Chau, chau. Dale. Salud. Chao. A ver cómo que Chao. Bueno. luz. A mí me gustaría estar en el medio, así parezco Los Ángeles de Charlie. En el medio me pongo, salimos todos así. Acá dice que Gudiño mañana nos tapa la boca a todos, no lo tomar. Rusene, yo pondría Gudiño de Bueno. 8, agarré y Cristito, así te la coca. Bueno, por ahí pasa el tema, doctora. Por Yo ahí creo que pasa el sí, tema. yo creo que sí. Y Yo creo que gracias, sí. Rusene. Yo creo que lo. Sí. Yo creo que lo ponen para que tenga un poquitito de marca y a su vez, vos sabés que Gudiño llega también. Pero creo que es un poquitito más. Si bien no, a ver, vamos a decir las cosas. El mediocampo que tenemos nosotros, excepto Fattori, que juega como que es un defensor más, es un mediocampista tirado atrás, en general no tiene marca. Gudiño no es el rey de la marca, pero me parece que tiene un poquitito más de marca que Cristaldo y que a veces Gese, porque Gese a veces se pone nervioso y se le va la pierna. Y eso es porque es un jugador que no siente la marca. Que siempre jugó, fue un doble cinco de jugada, no de contención. Pero tal vez con Gudiño ahí lo que trata el técnico es de darle un poquitito más de carácter al mediocampo. Y Gudiño llega también, porque ya lo vimos que en un gol estuvo. En pareja con Cristaldo para hacerlo y definió Cristaldo. Entonces sabemos que Gudiño también tiene llegada. Y quién sabe, es lo que está buscando el técnico. Está buscando variantes y bueno, y ojalá dentro de las variantes en el segundo tiempo se anima a poner un poco a Luna porque así vemos algo distinto de lo que ya estamos acostumbrados a ver, que es siempre lo mismo. ¿Coincidís vos con lo que dice la doc, Alba? Sí. La verdad que sí, por más que Gudiño no es lo que más. Va, no sé si es lo que más me gusta. No veo que haya demostrado tanto. Tampoco es que fue un desastre. Pero bueno, sí, creo que tiene razón con lo que dice Ale. Bien, yo creo que Luna si te pone. Si lo pone, le saca el puesto a Gauto. Ojo, lo digo por la posición. Jugando Garré por derecha y Luna por izquierda. Lo dice González. Opa. Y bueno, qué Opa. sé yo. A Es ver si que. nos ponemos de acuerdo. Queremos ganar 4-4-2. Queremos ver qué pasa. 4-4-1-1, dice Rivadero. El 4-4-1-1. Sería Cócaro 1, pero es lo mismo. Garré 1 o Cristaldo 1, y Garré tiene menos marca que Cristaldo. ¿Y qué sé Es yo? más flojito. Y no sé qué va a hacer Por el técnico. de marca. Más marca.
Gudiño, Gese, Factory y otro más de Mar. Bueno, mañana cuando empiece el partido nos vamos a dar cuenta cómo de va a parar el equipo. Yo lo único que quiero es que Cócaro pueda tener asistencias. Es lo que más deseamos, creo, Albertina. Lo dijiste Oh, el otro día sí. también. Sí, creo que está muy, muy solo. Nosotros. Toca más él, va a buscar más la pelota a él, baja, retrocede, las pelea, trata de tocársela a sus compañeros y después no recibe. No, nada. No, no sé si digo, me parece. Olea el que juega más suelto es Garré. Sí, pero a mí me gustaría que juegue más suelto Cristaldo. Son gustos. Son gustos. Porque, a ver, Cristaldo, vamos a empezar época de Above. Cristaldo tuvo un partido flojo y después Cristaldo se acomodó, se acopló bien. Este último partido fue en Sousou y en Santa Fe fue Sousou. Mañana es la décima fecha. O sea que estamos hablando que Cristaldo durante 6 partidos jugó bien, jugó a lo Cristaldo, ¿o me equivoco? El mejor con River. Sí, El mejor totalmente. con River. El mejor con. Pero con River se lucieron la mayoría, ¿eh? Se lucieron la mayoría. No sé si por la importancia del rival y porque se quería mostrar, ¿eh? Que eso también un tema de ego personal. Yo pienso que eso también es válido. Y después, en cuanto a los demás partidos. Los demás clubes, bueno, ya vieron lo que nos pasó allá. Unión venía muy bien, era un equipo rápido, joven. Por poquito no pudimos hacer un gol en Santa Fe y se desgastó mucho el trámite del partido. Los jugadores se desgastaron mucho. Y después, bueno, con un Godoy Cruz, que ya sabemos lo que nos cuesta Godoy Cruz, que vende jugadores, se le van y sin embargo sigue manteniendo una base. Ahí también el fútbol de la mitad de cancha y Cristaldo estuvieron deslucidos. Así que yo pienso que el técnico, ¿sabes qué está haciendo? El técnico está probando, te digo la verdad, está probando a ver si Cristaldo vuelve a recuperar su nivel y está tratando de poner algo que lo acompañe en cuanto a la marca para que Cristaldo se pueda liberar. A mí me parece que es eso. Si lo logra o no lo logra, no sé, lo veremos mañana. Hasta ahora no lo logro. Albert, ¿algo que acotar? Y sí, o sea, igual creo que también rescato un poco que siendo Cristaldo la mayor figura, por así decirlo, que podemos tener en el plantel, siendo que tanto en Santa Fe como el otro día con Unión, con Godoy Cruz, perdón, no estaba en su mejor momento y estaba deslucido, el equipo no perdió. Que en otro momento, capaz sin Cristaldo o con Cristaldo apagado, que era el único, único, entre comillas, que capaz podía hacer algo, perdíamos. Entonces, cuando la figura o lo mejor de lo mejor que tenemos no se lució, aún así Huracán no tuvo pe gran peligro, por así decirlo. Entonces, creo que eso es positivo. Mañana partido número 10, el número de Cristaldo número 10, capaz, no sé si creemos un poco en la numerología o un poco en todo eso, puede ser algo positivo. Linda, lindo lo que dijiste. ¿Usted cree, doctora, en eso? Uf, por supuesto, ¿cómo no? Claro que sí, ¿Sí? ¿cómo no voy a creer? Igual, Norbertito Omar, aguante Gudiño, Bani, Varelita, ¿cómo estás? Garré Lagunero. Coincido. Sí. Coincido con Sí. Rivadero. Bueno. En general hay muchos jugadores que son laguneros, no únicamente Garré. Sí, y sí, Yo al que veo sí. muy concentrado los 90 minutos y el que quiere ganar o ganar, y se lo dijimos cuando le hicimos la nota, doctora, que después no lo pudimos sacar nunca más en nuestra vida,
a Matías Cócaro, que él, si tiene que estar 120 minutos, te va a correr o a jugar los 120 minutos como pueda, con tal de Sí. ganar. No 90, 120, te digo. Y se deja. El problema es que lo sigue, como te contaba a vos, creo, Albertina, el otro día, le siguen pegando mucho. Sí, Y va a llegar sí. un momento que va a tener que parar. Sí. Sí, a mí hay Porque veces le que me dicen. preocupa un poco cuando se agarra tanto la La cintura. cintura, sí. Sí. Porque él va mucho con la Eso. espalda. Va mucho con. Al choque con la espalda. Y siempre está que se toca. ¿Viste? Y ahí Sí. es donde uno se preocupa. Pizarro hizo perfecta la jugada, Adrián Memoria, alguna jugada en el partido anterior, del pase que habíamos hablado antes. Adriana dice Garrés, Calesitero también. Bueno, si hablamos de Calesitero, a Cabral le decían lo mismo, doctora. Y sí. Bueno, lo que yo pienso es que perdimos un partido solo, ¿no? ¿Y saben por qué perdimos un partido solo? Fue injusto. Porque el equipo todavía nos agarraron dormido y porque no fuimos vivos en ese primer partido, todavía estábamos medio dormidos y todavía no se había conformado el equipo y no estuvimos rápidos para algunas cosas. Y bueno, nos pasó lo que nos pasó. Pero lo importante es que no perdimos más. Ahora tratemos de conservar, de buscar el juego, de conservar lo que conseguimos hasta ahora. Y bueno, ojalá podamos ganar, pero no, no nos olvidemos que es muy difícil Vélez. Yo no quiero ser bilardista, pero no quiero perder mañana. No sé. No le tengo miedo a Vélez y menos a Malfitani. Mirá cómo te lo dije. No le tengo miedo a Vélez. Bueno, ojalá, ¿Vos? Eduardo. ¿Vos? No, no sé si es No. miedo. El tema es que creo que no, o sea, mañana, como dije, es ganar o ganar. No nos sirve como en estos dos partidos anteriores el empate. Es los 3 puntos o los 3 puntos. Y puede que no le tengamos miedo, pero si venimos con un empate, 0-0, 1-1, no me importa el número. Es lo mismo, sabor amargo, sabor ya a que. No, no, no bajamos, pero tampoco subimos. Estamos como ahí en un ni. Tienen mucho recambio en los delanteros ellos, cosa que nosotros no tenemos y nos está faltando el gol. Ese es mi miedo. Estábamos tocando los Ese es mi miedo. concentrados de Vélez. Tienen 8 delanteros concentrados, 8 y 6 pueden ser titulares en cualquier equipo. Sí, aparte los nombres, a ver, ellos pueden llegar a meter a Bou y nosotros podemos llegar a meter a Nicolás Cordero. No Una podés, diferencia no, 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 no te lo importantísima. equipara. De ninguna manera, con todo respeto, no, no es lo mismo, no te lo equipara. No quiero que No, se no. enojen, no quiero que se enojen, pero no es lo mismo Cordero que Bou. Mil disculpas, pero no es lo mismo. Obvio, obvio que no, obvio que no. Es lo mismo Currinca que Prato, que estuvo de suplente el otro No. día. Tampoco es No. lo mismo con los 39 años de Prato, ¿no? ¿Cuánto tiene Prato? 38, 39, 40, ¿cuánto tiene Prato? No es lo No mismo, sé, pero Curry. el Un Pepe montón. San tiene 40 y sigue Bueno, haciendo un montón. goles. Y no es lo mismo. Basta de la No es lo edad. mismo. La edad es lo de No, la menos. edad no tiene absolutamente nada que ver. Mirá a Pepe San. Claro. Sí. Eso. A cada arribadero un equipo. Chávez, Pizarro, Tobio, Meroya, Pérez, Gese, Fattori, Soto, Cristaldo. Lo mete a Soto de 8 y a Pizarro de 4. ¿Cómo Bueno, explicarlo? ha jugado 4 la semana pasada. Va. Equipazo, dice. Y bueno. Diego, los pechos destrozados, estábamos hablando de ese momento de las infiltraciones. Quiero ver siempre el equipo con la camiseta blanca, sí. No quiero la roja, quiero la blanca. Ya lo del otro día salió con la roja. ¿Sabés que el rojo de hoy lo estuve mirando al arquero de Aldosivi? El rojo de Aldosivi es parecido al rojo este de Pic. Es un rojo medio bordó, ¿viste?
Hoy lo estuve mirando el arquero Aldo Civi. Mirá. Bueno, acá están cantando Sergio Bernardini, el Globo tiene 10 titulares. Nos falta uno para completar y desde el banco no se aporta mucho, casi nada. A los pibes en el segundo tiempo podrían rendir un poco más. 10 titulares, o sea que para él tiene, Huracán tiene 10 titulares. Faltaría uno para tener el equipo entero de titulares y demás, y lo demás es todo para aportar. Yo no sé si están así. Pero bueno, Es eso. uno mira equipo por equipo. Y bueno, pero hoy le gana cualquiera a cualquiera. A River le costó 5 minutos, en 5 minutos de vuelta ganó 3-0, pero le costaba uno y la mitad del otro. Y el arquero de Bequis sacó un montón de pelotas, etcétera, etcétera, etcétera. Edu, hoy lo vi a gimnasia, difícil, mete mucho. Bienvenida, bueno, recién cuando entrabas, Albertina. Bueno, esto, uy, cuántos atrasados que hay. Tienen que jugar juntos Luna y Cócaro. ¿Por qué no? Mañana hay que ganar como sea, dice Torres. Bueno, lo despiden a Miguel. Hay un montón de mensajes que vamos a seguir de largo, si no, no terminamos más. Garré no tiene marca, lo que estamos diciendo, doctora y Albertina. Garré no tiene marca, Caldo tiene un poquito más de marca. Entonces, Más o ese es el menos, problema. Pero sí. sí, pero no. Más o menos. No quieren a Gudiño de entrada, prefieren a Luna. A Corri, ay, ¿cómo? No leo, ¿ves? Es la letra tan chiquita. A Corinitti, algo así. Todos los partidos fueron jugados con personalidad, firmeza como corresponde. Tampoco es que los rivales están pintados, ¿no? No, personalidad al equipo sí muestra. Muestra. ¿Ustedes lo ven desesperado el equipo en algún momento? ¿Lo vieron desesperado en alguno de estas No, 9 fechas que pasaron? no, no, para nada, no, no, Eso no. es un mérito del técnico también. A no Sí, de desesperar. la contención o lo que les habla durante el entrenamiento, de qué forma tienen que ir a buscar el partido. Sí, Es cierto eso, sí. Eduardo, ¿eh? ¿Te acordás lo que nos dijo Mariro? Era un Sí. técnico que le llegaba mucho a los jugadores. Eso se puede ver, ¿eh? Y hay un grupo, está el grupo, no saben cómo está, así está. Todos tiran para el mismo lado, no le importa quién va al banco, quién es titular, el grupo está bárbaro. El grupo está Tengamos bárbaro. en Usted cuenta lo viene. que pasó en Lanús. ¿Qué hubiera pasado con Kudelka si empezábamos perdiendo 1-0? El equipo se empezaba a Sí. desesperar y lo pudimos dar vuelta y terminamos ganando. Y nunca se desesperó el equipo. Al contrario, se desesperaron ellos cuando vieron el empate de Cócaro. Acá hay algo de Juanca que dice, mañana va a depender de los centrales de Huracán si se puede sostener, si se pueden sostener. Algunas vamos a tener, como algunas Y llegadas sí. nosotros vamos a tener, pero que depende mucho de los centrales nuestros. Yo creo que, además de los centrales, depende mucho de los laterales, porque Vélez a veces le gusta llegar mucho por las puntas, doctora. En los últimos partidos frente a Vélez, la mayoría tratan de entrar por punta Sí. o entrar en diagonal y centralizar, pero siempre por el lateral, ¿vio? Y vamos a tener Abrir que el tener juego. cuidado ahí, ¿eh? Vamos a tener que... Se me cortó la doctora Albertina. Sí, Ah, se quedó ¿pensás igual congelada. que vamos a tener que tener cuidado con? Sí, ahora estoy, ahora Ahí, ahí llegué, está, ahí ¿otra está, vez? ahí volvió. Volví, volví. Vamos a tener que tener cuidado con las puntas. Ya sabemos que Huracán a veces se para con tres en el fondo, porque Soto está arriba y tiene que bajar a dar una mano ahí Fattori.
Vamos a tener cuidado con ese tema. Tiene que tener mucho cuidado. Está marcando un poquito más Walter Pérez y está asistiendo muy Sí. bien. Ahí tenemos una levantada de ese lado, pero me tiene que compensar haciendo de tapón, ¿no? Los dos marcadores punta me tienen que compensar un poquito, porque siempre los vemos que están arriba. Siempre van a buscar, van a buscar, van a buscar, pero a veces hay que aguantar atrás. Es verdad, es verdad. Acá Gustavo Torres dice, mañana hay dos opciones, ganar o ganar. Claudia Tosi pregunta, ¿qué pasó con el uruguayo que trajo Huracán? ¿Lo Sí. cuenta usted, doctora? Entrenamiento, Y choque. se lesionó un esguince de tobillo. En torsi de rodilla. Ah, de rodillas, perdón, me confundí de lesión, perdonen. La traumatología no es lo Complicado. mío. Más complicado todavía. Peor, Dabove bueno. dijo entre 30 y 45 días. Lo dijo Dabove. No lo dijo ni Albertina, ni López, ni la doctora, ni Carbone. Está en la conferencia de prensa. Lo dijo el director técnico. Qué Después hay que horror. ver a los médicos. Que lo Bueno, tendríamos que sacar. Vamos a tener. pasaron otro Lástima a los par. domingos. Eduardo, pasaron otro parte, médico. No pasaron lo que dijo Dabove. No, no, habían dicho de Que rodilla, ¿eh? Habían dicho que era un ¿habían golpe en dicho la de rodilla. rodilla? No, de Wow. rodillas, Sí, de rodillas. que se chocó fuerte con otro compañero y no había visto yo el nombre específico de la lesión, pero sí que era un golpe en la rodilla. Es una entorsis Bueno. de rodillas como Qué que lástima. chocó y la rodilla te como que te y te se te hincha Qué bárbaro. y duele. Igual. Mucho. Igual. Tienen recambio, nosotros no. Lógico. Trajeron jugadores de jerarquía, hablan de Vélez, ¿no? Porque Es tienen plata. cierto. Es cierto. Bueno. Y sí, es verdad. Es verdad. Y no le dan una chance a Godoy. Y pero Godoy no lo vimos. No sabemos nada. No tengo idea ¿Crees que de tiene la Godoy. Eso es algo que a mí verdad? me llamó la atención. Cada refuerzo que tuvo Dabove, por más que estaba hacía 2 días o media hora, lo hacía concentrar y lo metía 5 minutitos, mínimo. No Sí. fue el caso de Godoy. Godoy Ni del vino, arquero. estuvo en el banco en Santa Fe y estuvo en el banco contra Godoy, pero no lo metió. Y Unión, y con Unión, Godoy no, pero. No había ido Luna, me parece. Metió los dos cambios igual, No, Kurrinca y Cordero. con Unión Luna no fue porque había estado jugando el día viernes con la reserva. Pero sí Exactamente. Carrizo. Carrizo jugó en la reserva y se Y lo quedó. llevó, exacto, y lo llevó. Sí. Es cierto. No se canse de ilustrar. Bueno, lo ponemos a Cabral. Pregunta por No, no, Cabral, pregunta. vamos a por última vez, va a jugar en reserva mañana a las 10 de la mañana. Ojalá que juegue los 90 minutos, que siga los consejos del Chacho Cabrera, que juegue para el equipo, como le pidió. Y si todo sale bien, vamos a esperar a ver. Aparentemente tengo entendido que ya tuvo una charla con Diego Dabove, pero Por fin. Pero está duro todavía. Está duro el tema todavía. obviamente lo que se le dijo es, en otras palabras, que depende de él. Él tiene que demostrar, como siempre dice el técnico, yo quiero que esté quien quiere estar. Bueno, como que le está queriendo decir a Rodrigo que si quiere estar tiene que demostrar varias cosas. Pero por lo menos hubo una primera charla post partido de reserva contra Godoy Cruz. Sí. Pero ahora yo me hago una pregunta, ¿no? Está bien, castigo, Cabrera mañana lo lleva, lo va a poner de nuevo, Claudio lo explicó en la nota, véanla, véanla, vean, escuchen, le gusta el fútbol, le gusta escuchar cosas importantes del fútbol, escuchen la nota del jueves de Claudio Cabrera, por favor, habla de todo y habla del tema Cabral. ¿Qué tanto preguntan?
habla del tema Cabral mejor que él. ¿Quién? ¿Quién? ¿O no, Doc? No, por supuesto. Es el técnico ¿Eh? que lo está cobijando, conteniendo y volviendo a relanzar para que vuelva a la primera. Hasta dio y nos contó que el tiempo que estuvo con él, ya él se mostró diferente, con otra actitud personal, más calmo, mostrando que realmente está arrepentido de ciertas cosas. Entonces, por eso los invitamos a que escuchen la nota de Cabrera, está en la página de Globo de Primera. 70% mejoró en en todo, en personal. Pero ahora me pregunto, si se, bueno, esto es entre comillas, porque yo no escuché en ningún lado que Dabove haya dicho, mientras yo sea técnico, Cabral conmigo no juega nunca más. ¿Salió en algún lado? No, no. O es medio pasillo. No sé, no quiero meter la pata. No, 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 es Radio Pasillo. Es Radio Pasillo, no salió a ningún lado. Entonces, si el pibe aceptó la sanción, está jugando en reserva, la actitud la está cambiando, etcétera, 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 no falta gente en el banco. Venía alternando partidos buenos, partidos malos. Pero es un recambio muy bueno para el equipo. Es un recambio muy Sí. bueno. No lo podemos dejar pasar por alto. No, yo iba a decir, porque si Dabove hubiese dicho eso, o en la conferencia de prensa, en algún lado, yo no lo escuché, por eso en mi ignorancia pregunto. No, pero Tengo que. trascendió esa frase. Ah, No, no la bueno. puedo adjudicar. No la puedo adjudicar a Daobe, no la puedo adjudicar, pero trascendió eso. Entonces, muchacho, Va a ser muy difícil. Si es verdad, es muy difícil, pero. y la entonces, doctora Albertina, ¿dónde queda la palabra? Por eso, no sé. Esperemos. Esperemos, esperemos que esa no haya sido la frase de Dabove. Esperemos que haya sido un trascendido equivocado. En calentura, Sí. en calentura todos decimos un montón de cosas, pero acá como se arma tanto, Bolonqui. diga ahora, Bolonqui. Bolonqui, Bolonqui. si no, si juega y dijo eso, quiere decir que Dabove o no tuvo palabra, o Dabove aceptó. A pedido de. Es un jugador a vender. Claro, ¿se verá? ¿Es verdad o mentira lo que digo? Y no, es verdad, es patrimonio del club y no le hace bien que no se muestre. Sí, a ver, no bajonen a algunos jugadores, no está bien si es que realmente quieren el globo, hablemos de las virtudes. Y no de las falencias. A veces de las falencias, Julio César, se aprende. Las virtudes son fáciles para decirlas. De las falencias, uno aprende. Yo aprendí, y le cuento, y voy a usar el micrófono como lo uso siempre. El otro día metí la pata. ¿Correcto? Y me tomé el trabajo de escribir por privado, y las voy a nombrar, porque sé que les va a llegar, tanto a Romina de la Fuente y a Brian Pécora, de pedirles mis disculpas. ¿Eh? Uno a veces se desboca, habla de más. Puede tener razón, no la puede tener, pero cuando uno reconoce que se equivocó, creo que lo más
¿cómo se puede decir? Para quedar bien. Creo que la humildad está en reconocer que te equivocaste y saber pedir disculpas. Y para Perdón qué sirva, solamente. sí. Y para qué Perdón sirva, Eduardo, no hay solamente. que volverlo a cometer. Para qué sirva, no hay que volverlo a cometer. Para que sirva que uno reconoció el error que La... cometió. Bueno, entonces espero, así como este hombre lo hizo, espero que algún día lo conozcan y pidan disculpas también. Yo lo digo al aire y se los mandé por escrito. Y lo tengo guardado. Tanto a Romina, que no tiene nada que ver, cayó la volteada, pero yo ni la mencioné a ella, ni la mencioné. Pero bueno, le pasó esto y se sintió afectada. Por eso le pedí disculpas. Y después, en otro comentario, se me fue la mano porque llega un momento que si nadie explota, yo ya no quiero explotar más porque me va a hacer mal la salud. Y si no, como le dije a la doctora, largo todo, me quedo en mi casa, hago los programas en mi casa, veo los partidos en mi casa y listo. Y se acabó el tema. Eduardo, ¿Se es que a entiende? veces no, Eduardo, a veces, a ver, Lo ¿cómo te puedo importante, decir? El lo tema, importante. no tenés que explotar vos, no tenés que explotar, no tenés que No, no. explotar, no tenés que Es explotar, que. porque si algo, alguien hace algo que no corresponde, es problema de la otra persona, vos no te puede afectar. ¿Entendés? A ver, si alguien te encima en el programa, si alguien no reconoce algunas cosas, es problema de esa persona. No es tuyo, Eduardo. No tenés que explotar. No te enganches. Es simple, es así. En eso, doctora, usted sabe que con usted no coincido absolutamente para nada. No Y bueno, por eso te coincido. pasa, por eso te enfermas, Usted Eduardo. Por a eso mí estás no. así, Eduardo. ¿Sabe lo que pasa? A ver, Albertina, una breve opinión. Uno se cansa cuando vos tenés un horario. Te ponen uno, dos, tres programas los días jueves pisando el programa que tenía ocupado un horario. Tres, no uno. Tres, O sea, tres. obviamente cansa, pero la gente, si quiere seguir consumiendo, va a seguir consumiendo lo que quiere seguir consumiendo. A ver, por más que, a ver, si Acá. inventan 15 equipos más, ¿uno va a dejar de ser de Huracán porque tiene 15 equipos más para elegir? No, uno va a seguir fiel a su convicción. Por eso, pero antes se respetaba. Bueno, Por pero eso me Eduardo, Eduardo, vos tenés que saber hablar, tenés que hablarlo con el dueño del circo. Listo. Los demás Antes se no existen. ahora no. No, que en realidad, ¿saben cuál es la realidad? Es la libre competencia. Claro. Vamos a hacer así. La realidad, gente, que mera, es la libre competencia. Cada uno que elija el horario que quiera. Esa es la realidad. Porque la voz Sí. argentina ahora tiene él y se lo pone ahí para competir. Y en la televisión es así. Y la Oral Deportiva tenía el mismo horario que Competencia en Continental, y era para competir. Y las voces del fútbol tenían otro programa para competir. Entonces, pero si nos ponemos todos de acuerdo, no nos calentamos más, y cada uno hace el programa que quiere, edición especial, a la hora que quiera, que nadie se enoje. Y listo. Listo. Si está todo permitido, nadie se enoja y otra cosa mariposa. Listo. Pero no son los códigos que tenemos nosotros. No, no, bueno, eso no No, hay más, se perdió, eso se perdió. No pero no me enojo hay más. dudas. Juro que no me enojo más. Bueno, Se ya está, acabó. fírmalo. Fírmalo, Eduardo, fírmalo porque, viste, fírmalo porque ya está, viste, ya no va, no da para más. Pero hay que jugarse, doctor, a veces, ¿eh? Hay que jugarse. Queda grabado igual, como todo lo que tenemos en archivo, esto también queda en archivo la palabra de Eduardo. Es Tomémosla. prueba, es prueba, es prueba. Tenemos todo en archivo. No me enojo más. Listo.
Bueno, No me enojo más. Me hace mal a la salud. por Escúcheme, eso. a ver, Sí. Forte, vamos por buen camino. Si nos ponen el equipo titular, la vamos a ver. Lucho, tirá una buena. La vamos a pasar jodido. ¿Ustedes creen que la vamos a pasar tan jodido? Yo no. No sé si Mirá. jodido, pero repito, creo que lo que Huracán tiene que ir es a ganar o ganar sí o sí y el empate no sirve. Creo que eso capaz es lo más complicado, porque se vio tanto en Unión como en Godoy que a Huracán le costó generar situaciones de gol. Eso es. Ahí está el problema. Entonces, si no generamos situaciones, la pelota sola no va a entrar. Entonces, si no, No. la pelota no entra, no tenemos gol, no ganamos, no tenemos los 3 puntos. Creo que eso capaz es lo más complicado, que Huracán le está costando mucho generar las situaciones de gol. Ahí está. Acá dicen que, bueno, buenos comentarios de Cabrera, de Danubio. González dice, nunca lo dijo lo que hablábamos de Dabove, que No, sí. pareció de la manera que lo dijo. Ahí está, entonces si no lo dijo, Cabral puede volver en cualquier momento. Y Bueno, todo lo capaz ahí que... también está en juego las interpretaciones de la gente, que la gente a veces interpreta lo que alguien quiso decir. De la boca de Dabove esas palabras no se escucharon. Si alguien lo interpretó de esa forma y lo replicó de esa forma, sería otro cantar. Mira, doctora, tenemos un trabajo, porque ahora Olea, me voy a tomar el trabajo de escuchar por siempre Globo. Mira, estamos pasando los chivos, para que veas que no me O enojo. preguntar a Vanceloto que estaba el día esa nota, en esa nota. No, igual, lo mismo Gaby, que está en Por Siempre Globo, si no escucho, busco y lo escucho a Dabove a ver si lo dijo. O quizás se da, a veces uno da a entender cosas. Y no son así. Doctora, yo le muestro los Sí. archivos con De la Cuesta, usted y yo, del tándem ese que la gente nos miraba, los números con la cámara, era terrible, no lo podíamos creer. Y nosotros decíamos las cosas, pero no es que era así. Dábamos a entender cierta cosa, pero hasta que no... Estaba tal, 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 quedaba entre comillas. ¿Se entiende? Él quizás lo dijo de una manera, entre comillas, y no es tan así. Será cuestión de escuchar. Bueno, Será cuestión de veremos, escuchar. veremos. ¿Listo? Con ese esquema, otra vez buscar un empate. Dice Julián Maquia, con el esquema de mañana, empate. Alegranza, sí, escuché a Cabral insultarnos, sí. Bueno, otra vez el tema de Cabral, pobre Cabral. Me cagaron a pedo a mí porque hizo la pregunta esa también, chicos, por favor. ¿Ves? Pues yo me juego por la gente. Yo hablo en nombre de la gente también. ¿Eh? Y pedí si no iban a ser sancionados, tanto Cabral como Cócaro. Pero no de mala leche. No, Lo es pedía la cierto, es cierto. gente. Porque lo Sí, pedía la no. gente, ¿eh? No Y pedía pero yo, lo que ¿eh? pasa es que ese partido fue desastroso. Ese partido fue desastroso. Tenían que pedir perdón todos. Y los que se enojaron con la gente más. Sí. Una vergüenza Nada. fue, una entregada fue. Acá dice que Juanca dice que el único que pidió disculpas fue Cócaro, sí, en un escrito en Es Instagram. cierto, es Pidió cierto. disculpas. Bueno, será cuestión de que al pibe Cabral y que pida disculpas también y listo, ya está todo terminado y que Cabral vuelva y listo, ya está. Lo que pasa es que al ser profesional a veces uno se cansa de ser insultado mucho, ¿no? Albertina, ¿vos qué pensás? Pero tenés que, si cobrás mucha plata, tenés que tratar de guardártelo. Es que creo que es como Para... todo. A ver, el jugador de fútbol sabe que va a haber gente que lo va a amar y gente que lo va a odiar. Y ahora, porque no tenemos, hace muchos años, no tenemos público visitante. Pero con público visitante, sabes que la mitad te está diciendo vamos, pibe, y la mitad te está diciendo la de tu mamá.
Entonces, creo que un profesional. Entonces, lo que hablábamos el otro día en tribuna también. Creo que lo que quiso Dabove es, no hay ningún tipo de duda de que Rodrigo es virtuoso y de que Rodrigo tiene muchísimas buenas características como jugador. No hay dudas de eso. Pero creo que también tiene que aprender a cosas como persona, como profesional. Porque si con 21 años creo que tiene, 20, 21 años que tiene Cabral, si ya empieza a contestar, ¿qué le depara para un futuro? O sea, me parece que eso también, o sea, un jugador que sea polémico o un jugador que sea conflictivo, muchas veces después no sabes dónde encajarlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué problemas están teniendo Racing y Vélez precisamente con Centurión? ¿Dónde está Centurión? No lo sabemos y están viendo dónde lo pueden vender. ¿Por qué? Porque saben que es un jugador conflictivo. Entonces, si este pibe, que es joven, arranca así, creo que eso también es lo que quieren revertir. Es una profesión Sí. en donde gente te va a amar y gente te va a odiar y te la tenés que fumar, porque para eso te pagan. Vos tenés que tener la convicción de que si haces lo que realmente tenés que hacer, que es jugar bien y diste todo, lo que te digan, porque es más, el otro día Juancito también dio todo y había gente que lo puteaba. Otra de las Y cosas el que... pibe dio todo. El pibe dio todo en la cancha. Entonces, hay gente que, y más la gente de Huracán, que siempre No, no. no hay Sí. nada que le venga bien, es la gata Le venga Fiora. bien, No puedes nada quedar, le no viene podés quedar bien con todo el mundo. A Sí, Cúcaro sí. también le estaban pagando, ¿eh? A A todo el Cúcaro, vos mundo, estabas... pero. Doctora, a Cúcaro también le estaban gritando, le decían de todo. Yo por eso no Pero entiendo. Juancito, o sea, lo elijo a Juancito porque capaz es de la onda de Cabral, que son pibes, vienen de Más reserva. chiquito. Más, Pero si claro, lo... creo que capaz lo... lo tiro más por ese lado. pero lo puso Messi. A Messi le dijeron de todo. Oh. ¿Qué podemos esperar? Messi se Sí. comió todas. Llegó casi a De renunciar todo a la selección. tipo. Por eso. Bueno, se reconoce cuando uno se equivoca, se reconoce y listo, no pasa nada. Eso que lo haga y listo. Cabral no es Messi, jugó 20 partidos, un gol, 30 mal jugados, Bueno, pongan ¿ves? al uno Pero que tiene. ahí volvemos. No, no, no estamos comparando. Ya sabemos que Cabral no es Messi. Estamos hablando en general como personas. Los dos son jugadores. Los dos pasaron por cosas. Creo que la gente siempre busca también el ah, pero no es. Bueno, tiene que aprender. Es chico y ojalá que esto que le está pasando de haberlo bajado a reserva real le haga un clic Sí, en su cabeza y se dé cuenta exacto. que puede perder por una tontería. Por reaccionar en caliente y no ser un poco más centrado en su trabajo. Bueno, Rogiano, gracias por lo de... sí, ya ahora ya lo hablamos, lo de el programa donde está la nota, sigue Gonzalo. ¿Sabés que no hay códigos? Bueno, sí, Adriana. ¿Van a traer algún refuerzo? ¿Vendrá algún refuerzo más, doctora? Yo no creo. No Hoy se creo, no se habrá... está hablando de nada. No, no, no sí. creo. No sé. Yo, el No, no. libro, salvo creo que el de afuera o lesionado, un lesionado, algo así, ¿no? Claro. Después... Sí, no, no creo. Sí, pero claro, igual porque tampoco por más... tenemos cupo, me parece. Porque, a ver, ¿a quién tenemos? A Soto, Cócaro. No, ¿qué tenemos? Tres jugadores de afuera. ¿Cuántos son? ¿Hay cupo No, no, en el fútbol? que no tenemos cupo, digo, por lesionados, porque la lesión de Michael Cabrera Es no un es, mes. a pesar de que es una lesión de un mes y medio, no es Sí. la suficiente para que nos dé un cupo a incorporar Exactamente. a otro refuerzo, que creo que son 3 meses. Ale, corregime si me equivoco. Sí, es una lesión más complicada. Vamos No a es mandarle un esa, saludo. no son lesiones de un mes. Vamos a mandarle un Sí, por saludo a eso. Fabián Rodríguez, que hoy me escribió.
consiguió mi teléfono, me escribió, gracias Fabián, le contesté como corresponde. Alejandro Flores, yo no entiendo de qué te tiran a menos, somos iguales que jugar y hacer lo que son. Exacto. ¿Qué hace Josema Sánchez? Mira, cuando empezó el programa te estábamos pidiendo, ¿cómo andás, José María? Más que nada para que nos cuentes un poquito del el pibe Peralta de novena. Y bueno, ya dimos todo lo que va a pasar mañana a las 10 de la mañana, que adelantaron el partido una hora con los chicos de reserva, otra vez Cabral, dimos la posible formación a nuestro criterio, a nuestro criterio. Sandro Blasetti, saludos para todos. Lucas Cavallo, Sebastián, ¿qué haces aquí? Sebastián, perdón, Sebastián, no sé. ¿Quién es? No sé. No, no sé quién es Sebastián, pero bueno. No sé tampoco. No importa, Lucas, arriba. La hinchada, Huracán, impresentable, dice Arribadero. Reserva, bueno, no nos pasa. Bueno, gracias igual, José María, Luque, Figueredo, Carrizo, Valenzuela, Ríos, Villar, Cabral, Cerrudo, Dulón, Luján, Pérez. Apá. Bien. Si me guío, como lo escribió, Luque, Valenzuela, hasta ahí venimos bien, Figueredo, Villar, Carrizo, hasta ahí la dimos perfecta, Cerrudo, doctora, te lo dije, Luján, te lo dije. Pérez, se lo dije, me falta uno. Mira, No, mira. me mató. Me dejó con. ¡Ay, Ríos! Que podría ser, no Gómez, mira, Ríos. Bueno, no importa, pero más o menos es eso. Bueno, ayudante de Papa de Cabrera es Eduardito Papa. Gol de Rivadero Olímpico, por venta se abren cupos y se vende, se trae. Ah, si se vende, se trae. Sí. ¿A Ah, quién? ¿A perdón, algo quién? personal, Cavallo. Sebastián es mi hijo y es la oveja negra, porque es de Vélez. Claro, pues está, Ah. nos estaba escuchando, el hijo, nos estaba escuchando. Y es de Vélez. Bueno. Bueno, Y bueno. mañana juega Brindisi, vamos a decirle a la gente de Vélez, va a jugar Peletti, para confundirlos un poco, para confundirlos un poco. Bueno, doctora, ¿tiene alguna noticia? Porque nos quedamos con el asunto de judicial, está todo parado por la feria, ¿no? Exactamente, se reanuda todo el próximo lunes, 1 de agosto. Así que vamos a diferir para el 1 de agosto si es que hay alguna noticia más. Lo único que sí sé, ¿se acuerdan? Eso lo voy a decir porque conozco a la gente que estoy ahí. ¿Se acuerdan los últimos despidos que hubo en el estadio de la gente que trabajaba, el personal de UTEDIC? ¿Se Sí. acuerdan eso? Sí. Bueno, el día miércoles, no sé si es Eso el fue. miércoles o el jueves, Doc, el eso fue sí, cuando tuvieron que la salir a gestión buscar anterior. plata. Claro, que tuvieron que salir plata corriendo a buscar y pagar. A nosotros, la gente de UTEDIC, nos daba nota y decía cierta cosa, y en otro programa salía Alex diciendo otra cosa. Bueno, y que después se despidió a cierto personal porque como trabajaba mucha gente que era de la misma familia, se decidió reducir al personal y despedir a parte de una familia y cierta parte todavía está trabajando para Huracán como personal por reunión de UTEDIC. Bueno, les cuento, ese juicio ya está abierto a prueba. Y para la primera semana de agosto, una de las integrantes que hizo juicio ya se designó primera audiencia de testigos. Apa, apa, apa. Que Ayelen Llanita. es una señora que cuidaba el baño en el pasillo de la platea.
Bien. Acá Gustavo González seguramente intentó escuchar la nota, porque la gente, Albertina, aunque no lo creas, mucha gente que nos escucha, nos ayuda. González dice que dijo así, que lo sacaba del equipo, que lo mandaba a entrenar a la reserva y los dirigentes vean qué hace, si va a préstamo o futura venta. Eso, si yo lo tomo, lo puedes tomar de dos maneras. Que no quiere que juegue, pero las puertas están abiertas. Si va a reserva, la rompe y viene cambiado, tiene la oportunidad de estar. ¿Coinciden conmigo o estoy equivocado? Sí, aparte, Sí, puede ser, personalmente Eduardo. creo que los de venta lo dijeron por la necesidad que tiene el club, como diciendo, ahora este jugador o así en estas condiciones no lo quiero. Si el club necesita plata, se puede vender. Creo que por eso, no, a ver, porque haya dicho que lo baja a reserva o si no que lo vendan, me parece que eso no tiene nada que ver que no quiero, mientras esté acá no va a jugar más. Creo que hay un abismo entre lo que se dijo y lo que se dijo que había dicho. Sí, ¿quién lo bajó a reserva que había subido a Briasco, doctora? ¿Se acuerda? Que había debutado con un par de partidos, después pum, a reserva se embarcó No otro, no se guarda, me acuerdo. otro. No, no me Reserva, acuerdo. José María, No me ayúdame. acuerdo. Se comió y después volvió a la primera y se vendió en tres palos y medio. Bueno. Bueno, Bueno, acá Lucho Quemero dice que no va a cambiar ese tema, ese muchacho dice. Acá, bueno, cada uno se verá. Es jovencito, puede que sí. A ver, también. tampoco es, puede tener algún problema como que tuvo, que se enojó por un roce en un entrenamiento, pero me parece que hay diferencia con otros jugadores que estábamos nombrando de otros equipos. Me parece, ¿no? Ese. Ese. Me parece que hay mucha diferencia, sí. No es tan indisciplinado. Tuvo ese error de conducta en ese momento, pero me parece que no es un muchacho que, un chico que tenga todo, cada entrenamiento que llegue tarde, que viene de gira después de ir a bailar, que llega con aliento a alcohol. Bueno, me parece que no es de esos muchachos, me parece. No, no, yo pienso igual que usted, doctora. ¿Sabe quién Y mojó? bueno. ¿Sabe quién mojó? Chicas, Sí. dígalo. Creo que sí. A ver, Vamos, ¿quién mojó? vamos. ¿Lo decimos? Dale, Que lo a diga ver. Ale, que lo diga Ale, que está en el medio. ¿Quién Mojó? Ay, ahora se me produjo. Para, dos mojaron. El paraguayito Núñez es uno. Uno. El Y paraguayito el otro, Núñez. y el de la cláusula multimillonaria, Sí, el de San Juan, ¿no? no, Pablito Oro. Pablo Oro, sí. Pablito Oro. Pablito Oro. Pablito Oro ¿No era de San Juan o de San mojó. Luis? No, San San Luis, Juan. San Luis, San Luis. San Luis. Muy lindo Ah, San gol, Luis en por cierto. Colegiales. Muy buen gol. Tenés razón. Lo vi. Muy buen gol. Ángulo cerrado, palo tapado, fuerte. Bien. Así que ¿Viste? bueno, y ojo que el triunfo de Tristán Suárez lo aleja más o menos de la zona de abajo, ¿eh? Está zafando. Y está siendo titular todos los partidos el paraguayo, ¿eh? Núñez. Titular todos los partidos. Bien. Pablo entrando del banco. Es un poco más chico. Ella lleva dos goles, Núñez, acota a José María Sánchez. Y reitero, en un campeonato que no tiene que despreciar la gente en Nacional B, ¿eh? No lo desprecien, hermano, no lo desprecien, ¿eh? Es No, cabeza a para cabeza. nada. Mirá vos, Para yo nada. no sabía que. Vamos a tener que buscar jugadores de ahí, ¿eh? Vamos a tener que buscar jugadores de ahí. Hay algunos Hay rescatables, ¿eh? Sí, es que grandes hay. nueves en el Nacional B, hay ¿Eh? grandes jugadores goleadores Y muy dando picante vuelta. está también el Nacional B. Creo que ayer fue en el partido de Chicago la cantidad, no sé si contaron la cantidad de tarjetas rojas que hubo.
Sí, no, es Y terrible. incidentes Pero, también. El partido detenido estuvo 8 minutos. pero En cualquier escucha, momento se chicos, parecía un fútbol 5 más que fútbol 11. hay Sí. muchos equipos importantes en Nacional B. Belgrano de Belgrano. Córdoba, aquí, Sí, importante. Belgrano, los Nosotros, tucumanos. de San Martín de Sí. Tucumán, nosotros nos Sí, reímos, sí. Quilmes. Ah, sí, pero Quilmes ganó un campeonato en primera división. Sí. Nos reímos. Hay un par de equipos. Ferro no ganó uno, ganó dos. Y están en la Nacional B. Son equipos importantes, nos guste o no nos guste. Son equipos importantes que juegan un torneo que dura una eternidad y que ahí sí se ven los pingos. Y los pibes ahí la tienen que romper y mostrarse. Bueno, Edu Dupuy, tu primo, te manda Sí, saludos. sí. Ahí está el muchacho Blando, algo de agropecuario, es muy buen goleador. El que sigue mojando es Denning. Ese sigue Ah, por eso mojando. no puede, por eso está tapando a Pólvora. Todos los partidos, si hay un gol, es de ese muchacho. Belgrano lo lleva como chicos al colegio, dice Belgrano. Yo no sabía que el Luis Fartime era el presidente de Belgrano de Córdoba. De Córdoba. Ah, ganó él al final, no, no me Sí. acordaba. El Luis Falijo, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. amigo, el Luis fue amigo. No personal, pero amigo de la época que jugó en Atlanta. ¿Eh? Así que Sí. estoy contento. Bueno, chicos, nos vemos Bueno, mañana. nos vemos mañana. Recordándoles que lamentablemente va a dirigir Silvio Truco y lo van a acompañar José Saborani, Pablo Gualtieri y Jorge Valiño como cuarto árbitro. Y en el VAR va a estar, lamentablemente, también, bueno, para el VAR es bueno, Mauro Vigliano y Pablo Echavarría. No, para el VAR está bien. Esperemos que nos ayuden, ¿no? Que cobren lo que tengan que cobrar. Otra vez Bueno. truco. Otra vez Sí, truco. Truco. No, Truco hace, no, Truco nos había tocado en el VAR, que no hizo nada. Ah. Porque para que haga algo mal, prefiero que no haga nada, ¿no? Y ahora nos dirige. Bueno, nos vamos con la musiquita. Albertina, Quiero que le gracias por la pregunte, participación. Sí. Rivadero, No, quiero que por le favor. preguntes algo que no sé qué es, Eduardo, no sé qué quiere que le pregunte, Rivadero, no, no le entendí. No sé qué quiere. Preguntame que estoy Sí. pintado. Sí. Ay, no sé. No sé qué quiere, no me di cuenta. No, lo de José María Sánchez, el consumidor. ¿Por qué estás pintado? Leímos casi todos tus mensajes. No podemos leer todo, Rivadero. ¿Por qué te ofendés si estamos leyendo todo? Ya Estamos nos leyendo todos por vamos. orden. No nos olvidemos que el próximo partido, la fecha 11, vamos a recibir a Gimnasia en el Ducó el sábado 30 a las 20 y 30 horas. Después vamos a ir el domingo al Dos Civi a las 13 horas. Hasta ahora es sin público y sin prensa. Domingo a las 13 horas por la fecha 12. Después volvemos a Huracán al Ducó por fecha 13. Creo que sábado el 12 de agosto a las 19 horas, donde va a venir Sarmiento. Vamos a recibir a Israel Lamonte y al Nene, al Y a Mono Mesa. Y en la fecha 14, Independiente, que supuestamente según la Previde va a jugar a puertas cerradas y en condición de neutral, será entre semana, el 16 de agosto a las 21:30, y después el 20 de agosto a las 20:30, que creo que es domingo, creo que el 20, sí, domingo, vamos a recibir a Newell's Old Boys a las 20:30. Ya les di los cinco partidos siguientes para que sean bien, sencillos. bien. Bueno, mañana Consulta entonces. igual, ¿por qué el Dos Civi con Huracán va a ser sin prensa y sin público cuando precisamente para el partido hoy con River sí liberaron entradas? ¿Cuál es la diferencia entre River y Bueno, Huracán? ¿cuál es la diferencia? No sé, vamos a preguntar a la dirigencia y que a ver si nos puede solucionar algo.
Había mucha gente de River hoy en las tribunas. Sí, es cierto, estaba llena esa cancha, la mitad, ¿no? Sí. La platea y La la tribuna que da espaldas a Independencia. Ahí corrigen dos, que es 12 de agosto, es viernes. 12 de agosto es viernes, a ver. 12 de agosto es 12 de agosto. viernes. ¿Y con quién era que jugamos? Con Newell's. No, a ver, 12 de agosto. Sí. Con Sarmiento es La... viernes. Ah, listo, está bien. Perfecto. Bueno. Perfecto. Entonces Gracias, sábado, Agustina, Quilmes. Ya está. por haber estado. Bueno, sos parte del equipo. Yo trabajo en el, yo, a mí, yo soy equipo. Así que bueno. La diferencia es la cantidad que llevó River y nosotros ni ahí le llegamos. Dice Olea, doctora y Agustina. Bueno, podemos ir, es domingo, vas y venís en el día, podemos ir, tenemos Peña Mar de Es Plata. lindo horario también. Exacto, vas y Sí. venís, te podés ir el día antes, el sábado. A ver. Jorge Peleémoslo. Barreto, Aparte también Huracán ¿ustedes? tiene Peña en Mar del Plata. ¿Por qué nos Claro. minimizamos nosotros mismos? Podemos tener gente de allá Peleémoslo. que quiera ir. Vamos a pelear el tema, che. Sí, falta, falta. Vamos a ver si se nos dea, doctora. Ojalá se nos dea, diría Campo. Ojalá se nos dea. No, es que no digo, o sea, hablan así en serio, ¿eh? No lo digo maldad, ¿eh? Sí, no sé, sé. Bueno, Es con respeto. Rápidamente, si no pasa nada raro, Chávez, Soto, Tobio, Meroya e Ibáñez, Gudiño, Gese, Cristaldo, Garré, Cócaro y me faltó uno. ¿qué No falta? me acuerdo. No, no me faltó ninguno. Cristaldo. No. Ah, no, No. dije todos. No, dije todos, dije todos, dije todos, dije todos. De memoria. Bueno, Bueno, nos vamos mañana Glor Fattori me faltó, justo viendo. el pelado. Cumpleaños, fue el cumpleaños Justo. de. Fue el cumpleaños. Ibáñez, dije, Pérez. No me corrigieron, chicas. Hay que estar No, el atentas. viernes fue el cumpleaños del pelado. ¿Fue el viernes? Bueno, atrasado. Feliz cumpleaños. Le mandamos Bueno, los mejores deseos. ¿Cuánto se habrá juntado ya para comprarlo? no lo sé, no sé eso, ¿eh? No lo sé. No sé Qué si se lindo sería. hizo el tema, no sé si se hizo Bueno. el tema ese, ¿eh? No sé si se hizo. No sé, ¿eh? Bueno. No sé si se llegó a hacer. Gracias. Lucho me corrigió, dije Ibáñez, me puso Pérez. Tenés razón. Lo que pasa es que uno está, viste, medio enfocado. Mañana Gloria Quemera no sale al aire, les cuento, porque juega Banfield a esa hora y en estación 1550 transmiten Banfield y va hasta las 21 horas la transmisión. Entonces, por media hora no sirve salir al aire. No. Eduardo, lamentablemente, ya que vamos a terminar, tengo una mala noticia porque yo lo conocí, porque fue la época de oro también del hockey en Huracán sobre patines. Falleció que fue arquero de hockey, Carlos Peña, que también fue arquero de la selección argentina. Ah, sí. Un equipo muy, muy Bueno. bueno de hockey que tuvo Huracán y también de la selección argentina. Así que le mandamos las condolencias a su familia. Ya sabemos que cuando se habla de hockey sobre patines es Mendoza, San Juan Mendoza y Y Huracán. Huracán. Sí, sí. Es sencillo, ¿no? Es Sí. Mendoza, San Juan y Huracán. Después ciudad. Sí, pero hablando de historia, es San Juan Sí, 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 Mendoza, sí. Huracán, y los que vengan Y basta. después Y basta. se Sí, van. sí, sí, sí. Doctora, gracias, me despido yo primero, acá es al revés. Se despide primero el caballero. Gente,
Mañana vemos a ver qué, cómo hacemos. Acá está informando justo González la noticia que diste vos. Vamos a ver qué hacemos. Ribadero, no te enojes. Mañana, cuando termine el mediodía, te voy a mandar un mensajito porque vamos a ver cómo cómo es tarde, se termina tarde. A ver cómo podría llegar a salir la polémica. Vamos a tratar, quizás Claro. con menos integrantes, pero la doctora con el StreamYard, como hacemos siempre, vamos a tratar de hacer un post cortito con nuestra visión del partido. Mientras nos estamos yendo, no sé si van a querer ir a vestuario o no vestuario, según el resultado, según un montón de cosas, y si no, largamos con la polémica, ¿eh? Así que bueno, eso es todo. Beso y hasta mañana. Albertina, despídase. Bueno, muchísimas gracias obviamente por siempre tenerme en cuenta, por dejarme participar y nos estamos viendo mañana en el Amalfitani, si Dios quiere y esperemos que con un buen resultado. Vale, así será. Y todo lo que no se dijo en estas 2 horas y media de programa lo pueden encontrar en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram. Después este programa será subido a YouTube e Instagram, no sé si lo dije, Globo de Primera. Hasta mañana. Aguanten al Globo en sus casas y después conéctense con nosotros, síganos, a ver si podemos empalmar el post partido con el StreamYard de la polémica. Nada más. Hasta mañana y gracias. Gracias.